Hola, 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 ¿qué tal, amigos, amables televidentes? Ya estamos en el camino. Este es el sexto partido de la gran final del 44 Torneo de Baloncesto Superior de Santiago por la Copa Banreservas, con dedicatoria especial al honorable, excelentísimo señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. A mi lado, Víctor Marte. Víctor, gran expectativa para este sexto juego después de lo que vivimos en el quinto partido. Sin lugar a dudas, Cachorro, buenas noches para todo el público que nos sintoniza en este momento. Un sexto partido que trae las emociones de ese quinto partido del domingo pasado, el mejor para muchos de la temporada 2024 en el baloncesto de Santiago. Y no podía ser menos, dos equipos que lo han dejado todo en la cancha para alzarse con la Copa de Campeón, una copa hermosísima que Banreservas ha traído este año al baloncesto de Santiago, donde tenemos como principal figura el monumento héroes de la restauración. La cantidad de público que vivimos el domingo pasado, yo creo que hoy vamos a agregar unos cuantos cientos o miles, porque la emoción que se ha vivido luego de ese partido del domingo y el entusiasmo que reina entre los fanáticos de ambos equipos, y no solamente de los fanáticos de Pueblo Nuevo y Plaza, los fanáticos del baloncesto en general, es para que el día de hoy se abarrote esta arena y viene mucha gente a nivel nacional a disfrutar precisamente este sexto partido. Hoy grandes figuras también del deporte, de la comunicación, del empresariado, ya han apartado sus asientos acá en la arena del Cibao, Toro Cargo Baira, y como apuntas, después de vivir ese impresionante partido, quinto juego, yo creo que lo que se espera este día es impresionante. Indudablemente también la Basaca hoy, Víctor, va a ser un anuncio importante, de esos buenos anuncios importantes que hace relacionado con el baloncesto de Santiago, esta directiva que lo ha dejado todo junto a los seis clubes que han hecho todo el esfuerzo para colocar equipos competitivos en cancha y dar el mejor espectáculo, indudablemente, para la fanaticada. Y mucho crédito a la fanaticada del baloncesto de Santiago, que cada año madura más y viene a ver que es un espectáculo que se monta para ellos, indudablemente. Y qué bueno que tú introduzcas esa parte, Cachorro, porque hoy posiblemente sea el último día de este torneo 44 del baloncesto de Santiago. Eso va a depender, obviamente, de cómo se la mentalidad que presenta el Plaza para el partido del día de hoy, y si está en ellos extender la serie un partido número 7, que se estará jugando el próximo domingo de Resurrección aquí en la arena del Cibao, Dr. Oscar Obaira. Pero yo entiendo que es importante reconocer el trabajo, el esfuerzo, la dedicación que le ha puesto todo el comité ejecutivo de la Basaca, la organización de este evento, al comité organizador encabezado por Ulises Rodríguez, que por segundo año consecutivo hace un trabajo encomiable, llevándole un espectáculo de calidad y sin desperdicios a todo el público del baloncesto de Santiago y a nivel nacional, y por supuesto la diáspora, que le ha dado un apoyo tremendo a este evento, y nosotros estamos más que agradecidos con ese respaldo del público y los equipos que las diferentes barriadas, los seis que componen el torneo superior, han puesto en cancha. Sin lugar a dudas que hemos tenido un excelente torneo, uno de los mejores en la historia reciente del baloncesto de Santiago, y hay que reconocer el apoyo que le ha dado el público a este evento, el apoyo de los patrocinadores, la constante dedicación del comité organizador, del comité ejecutivo de Abasaca, y todo eso unido ha hecho que este sea uno de los torneos más exitosos. Indudablemente, así que ahí está, imágenes ustedes están viendo de lo que ha sido esta serie final, dos equipos duros, una guerra de estrategias, Víctor Peña, dirigente del año, Julio César Javier Ayata, un dirigente capitalino con mucha sapiencia, que conoce el juego y han colocado lo mejor en cancha, o sea, en la parte estratégica, y los protagonistas, los jugadores, pues han dado un espectáculo impresionante. O sea que lo que se va a vivir hoy, yo me imagino cómo está, Víctor, el ambiente afuera de la arena del Cibao, que en un momento yo le llamé el coloso de Gurabito, hoy arena del Cibao, y debe haber un ambiente impresionante afuera de lo que la gente espera cuando vaya, pues, entrando al tabloncillo. Y eso se comenzó a vivir desde temprano en la mañana con la gran cantidad de público que estuvo asistiendo a la boletería a comprar sus boletas para el partido de esta noche,
donde se espera, reitero, una asistencia récord para disfrutar de este sexto partido de la serie final. Y estas series finales, antes de entrar de lleno ya en este sexto partido, siempre están héroes que comienzan a descollar en nuestro baloncesto. Y yo creo que esta ha sido la serie final donde hemos visto el nacimiento de un jugador que se proyecta a ser un jugador importante y de impacto inmediato en el baloncesto de Santiago y posiblemente en el baloncesto nacional. Me refiero a Franklin Batista. Wow, qué talento. Que ha tenido una serie final impresionante y ha sido parte fundamental en esas dos victorias que ha logrado el conjunto del Fernando Plaza Valer. Yo creo que estamos a la puerta, y eso me transporta a otro jugador de Pueblo Nuevo en esa serie final del 2009. Wow. Donde nace la figura de nuestro capitán Víctor Liz, capitán de la selección, capitán del equipo de Pueblo Nuevo, que precisamente en esa serie final del 2009 ante el Gregorio Plano Gilbert, es donde nace la figura de Víctor Liz. Y miren qué trillo ha recorrido ese atleta y cuántos logros ha tenido a través de que esa final lo diera a conocer al mundo. No, todos los logros para Víctor Liz. Y es bueno que Santiago vea a jugadores como Franklin Batista, que a mí me ha gustado mucho su resiliencia, cómo ese muchacho ha podido adaptarse y ha aceptado su rol, y cada vez que tiene la oportunidad pues pone indudablemente todo en cancha. Eso es muy importante. Y podríamos agregar también presencia de veteranos como Ahmed Gil, Miguelito Almonte, del conjunto de Pueblo Nuevo, que han hecho un trabajo impresionante para su equipo. O sea, han puesto el corazón en la bahía. Tanto así que para muchos las últimas dos victorias que ha logrado el conjunto de Pueblo Nuevo y que lo han puesto delante en la serie tienen precisamente el nombre de esos dos jugadores. El cambio que hace, que hay que darle todo el crédito del mundo al dirigente Víctor Peña, señor, y a su cuerpo técnico, que identificaron esa debilidad en la zona de la pintura y tenían un jugador con sobrada experiencia que ha ganado múltiples campeonatos con este equipo de Pueblo Nuevo y que es un doliente y un entregado a la causa de Pueblo Nuevo. Me refiero a Miguel Almonte, que ha venido, ha hecho un trabajo encomiable y ha cambiado la serie totalmente. Y no podemos dejar mencionar el trabajo de Ahmed Gil, que a pesar de tal vez este ser, luego de que se estableciera como jugador en el baloncesto de Santiago, uno de los años donde menos acción ha visto en la serie regular y en la semifinal, ha acudido al llamado del dirigente Víctor Peña y no lo ha hecho quedar mal. Indudablemente. Y vamos, por aquí tenemos al presidente de la Asociación de Baloncesto de Santiago, José Luis Aracena, ya viene por acá con nosotros. José Luis, hemos como tenido una costumbre cada año, ya cuando llega esta parte de la final, que tú siempre conversas para el público del baloncesto y ese público de afuera que es loco con el baloncesto de Santiago. Pero ¿cuál ha sido tu impresión hasta este momento de lo que se ha estado trabajando? Mira, ante todo, buenas noches a ese maravilloso público. Agradecido de Dios, la impresión, en vez de impresión, agradecimiento de las cosas que Dios ha hecho con este proyecto. Algo que uno se goza, saber que cómo Dios se manifiesta con el baloncesto a través de esta vía. Siempre le he pedido a Dios de que permita que su corazón entre aquí al baloncesto, porque son algo de escasos recursos. La mayoría de las personas que vienen somos clase baja, clase media, clase alta, pero mayormente somos clase baja, clase media. Y tú puedes ver la inmensidad de niños que vienen y cómo se identifican con nosotros. Tú ves que ellos vienen y cuando terminan los juegos, son alrededor de 40, 50 niños que andan solos a las 10 y pico de la noche, 11 de la noche. Y son de las cosas de que me compromete a mí, de que esos niños tengan mañana un futuro. Es por eso de que la Asociación de Baloncesto de Santiago se identifica mucho con la niñez. Le hemos llamado el torneo de la familia, algo nunca visto.
tal vez para muchos es algo que se impresiona, para ustedes dos no, porque ustedes dos están desde el día primero que creyeron en este proyecto. Y hoy en día es muy fácil decir, mira qué bien está el baloncesto, pero cuando nadie creía en nosotros, junto a la leyenda de Santiago, un sinnúmero de jugadores que creyeron y hoy en día estamos viviendo una realidad. El proyecto que ustedes ven de las categorías menores, donde se vivió el domingo, es para que el país vaya viendo el futuro, donde está, que el relevo ya está casi listo. Y de verdad de que nunca puedo dejar de... Son personas de que cooperan y se nos hace a nosotros más fácil. Es decir que aquí nosotros lo único que nos queda es dar gracias. Ahorita estaremos dando el anuncio ya de cuándo se va a iniciar, qué fecha, el año que viene el torneo, que nos caracterizamos. Cuando llegamos la fecha, arrancamos esa fecha. Bien. José Luis, yo quiero que tú me hables un poquito en esta parte de un trabajo que para muchas personas pasa desapercibido, pero para uno que está en el ambiente del baloncesto no ha sido así. Y te lo digo porque es una persona que ha estado, sobre todo esta temporada, muy ocupado. Aún así ha sacado tiempo de su agenda para estar presente en el baloncesto y por segundo año es el presidente del comité organizador de este evento. Ulises Rodríguez, que recién fue electo alcalde de esta ciudad de Santiago y estará tomando posesión en unas semanas de su cargo. Pero la identificación de Ulises con el baloncesto, con ustedes a la cabeza, en la basaca, y todo lo que ha hecho para que este baloncesto vuelva a ser uno de los mejores, si no el mejor, de la República Dominicana. Mira, nosotros en el 2021 nos reunimos con Ulises y sabíamos que él tenía aspiraciones. Le dijimos a Ulises, mire, si usted quiere ser síndico, usted tiene que identificarse con el baloncesto, porque el 95% de las personas que van a la arena del Cibao, eso votan. Si apoyamos todos los torneos, todos los interbarriales, todos esos torneos que se hacen municipales, y usted lo apoya, usted puede saber que usted está garantizado la sindicatura. Hoy en día no es algo que fue fortuito, es algo, un trabajo que se hizo. Así mismo como lo hicimos con Minino Cabrera. Le dijimos a Minino, ven, que no importa el partido que tú estés, apoya y tú vas a ver que tú vas a ser regidor. Ahí está siendo regidor. Le soltamos al que va a ser senador, que toque la puerta. Si el que quiera ser senador y quiera ser diputado, está a tiempo. Esta es la vía de que se puede identificar y comprometerse con el baloncesto, porque también es eso, comprometerse, que va a ayudar en el deporte y puede tener tan seguro que nosotros le vamos a estar devolviendo ese trabajo. Indudablemente. Así que ustedes han estado viendo, mientras conversamos con José Luis, cómo está la parte exterior de la arena, a ver si puede conseguir otra vez. Ahí están las imágenes. Están abiertas las cuatro puertas, que pueden la persona le pueden decir, porque están abiertas las cuatro puertas para darle acceso, para que entren rápido a la arena. Claro, claro. Y ahí llegó Alberto Rodríguez, déjeme ponerle atención. Perfecto, perfecto. El duro de Inefi. Bien, ahí estuvo José Luis Aracena. Víctor, en verdad, un tremendo trabajo de esta dupla, de los más de 60 clubes que tiene la Basaca, los clubes de baloncesto superior, indudablemente, ha habido un movimiento de estar en la misma página y ahí están los resultados. Y a propósito de lo que decía José Luis, Alberto Rodríguez, director de el INEFI, a quien se le está dedicando este sexto partido de la serie final, está acompañándonos el día de hoy aquí en la arena del Cibao, doctor Oscar Gobaira. Alberto, que mucho antes de estar involucrado en la política, era una persona que apoyaba el deporte, claro, claro, en todas sus vertientes, y ya desde la INEFI ha estado apoyando el deporte escolar, sobre todo, en todos los ámbitos de la República Dominicana. Excelente desempeño, un periodista deportivo de muchos años, se unió al proyecto del presidente Abinader y entonces desde el INEFI ha estado logrando cambios importantes, los juegos estudiantiles que se hicieron en el sur, ha estado reparando estadios, creando programas estudiantiles, vi el INEFI y yo creo que vino con una visión de trabajo y la ha estado aplicando, así que lo que esperamos que siga trabajando con buen desempeño y que se disfrute venir esta noche acá a Santiago al baloncesto.
Y hablando ya y entrando un poquito en lleno en lo que es ese sexto partido de la serie final, donde Pueblo Nuevo podría definir y llegar a 10 campeonatos y empatar con San Mejí como máximos ganadores en nuestro baloncesto, o Plaza, por una victoria, extendería, reitero, a un séptimo y decisivo partido el próximo domingo. Hay cambios en el Plaza. Hay cambios en cuanto al quinteto titular. Sí. Y lo habíamos hablado precisamente tú y yo, Cachorro, y entendíamos que era un cambio necesario para tratar de quitarle un poquito de responsabilidad a Juan Guerrero en la zona de la pintura y dejarlo accionar un poquito más libre, porque ha estado un poquito complicado en esa parte. Hoy el conjunto del Plaza Valerio manda al banco a José Pérez y entonces trae al recién ingresado al conjunto, Anderson Mirambó, que debutó el domingo pasado en calidad de U25. O sea que ese cambio lo ha hecho, ese ajuste lo ha hecho el dirigente Julio César Javier Ayata para el partido del día de hoy. Y yo creo que es un cambio que puede dar dividendos positivos, claro, al dirigente. Claro, claro, claro. Porque lo principal es, como tú apuntas, desahogar un poco a Juan Guerrero. Porque al dirigente Víctor Peña le dio resultado traer ese factor de Miguel Almonte para desahogar a Luis Mar. Y usted ve los números de Luis Mar en los últimos dos partidos y han sido diferentes. Bueno, el dirigente Julio César Javier responde, inserta a Mirambó al quinteto y entonces busca crear ese efecto de que Guerrero pueda accionar mucho mejor la zona pintada. Ya va a tener quien pueda disputar los rebotes con Mirambó. Y entonces vamos a ver cómo funciona ese ajuste, indudablemente. Y lo importante en el caso de Anderson Mirambó es que es un jugador que está a tiempo de baloncesto porque acaba de terminar su temporada en el baloncesto colegial de los Estados Unidos. No lo vimos jugando mucho, solamente 16 minutos en el partido del domingo, pero es entendible. Él llegó el sábado al conjunto, practicó el domingo, practicó el sábado también, pero ya con 5 días unido a este grupo de muchachos, el Fernando Plaza Valerio, ya se ha desarrollado un poco de química y yo creo que es un buen planteamiento, una buena decisión la que toma el dirigente Julio César Javier Ayata el día de hoy, insertar a Anderson Mirambó en el quinteto y así darle más profundidad a la banca con un José Pérez y un Franklin Batista, pero además de eso, profundidad a la zona de la pintura del conjunto. Indudablemente, yo creo que para Plaza Oliver es importante que pueda estar más ofensivamente, él ha estado defensivamente todo el camino, ha hecho un excelente trabajo junto con Franklin Batista. Vamos a ver cómo puede ajustar en esa parte el conjunto del Plaza. Yo creo que como Plaza tiene que salir a ganar sí o sí, vamos a ver un equipo que va a darlo todo en cancha. Pueblo Nuevo, como habíamos hablado, debe tratar de controlar la ansiedad que te da estar a 40 minutos de tiempo regular de ganar el campeonato. Yo creo que si controla esa parte, vamos a tener un partido que podría una vez más definirse en los segundos finales. Y yo creo que no debe ser diferente. Son dos equipos que han batallado de principio a fin los partidos de esta serie final y han necesitado de ese último tiro, de ese último minuto de acción para definir a favor de cada uno de los equipos. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con más informaciones de este sexto partido de la final del baloncesto de Santiago.
del sexto partido de la final del torneo número 44, 44º torneo de baloncesto superior de Santiago, dedicado al presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, donde está en juego la Copa Banreservas. Estaremos acompañándoles en esa transmisión, en la narración del partido, Santana Martínez, comentarios, Juan Santiler, coordinación Bernardo López, voz comercial de quien les habla, Wilson Silverio. Sean bienvenidos a otro partido más de la final del baloncesto superior de Santiago. Vamos a saludar a Juan Santiler por primera vez esta noche. Gracias, Wilson. Buenas noches. El abrazo, como siempre, deportivo para todos los que nos siguen, amantes del baloncesto dominicano. Y este es el evento que para esta época del año concita la mayor atención con relación a este deporte del aro y el balón, y es el torneo superior de Abasaca, la Asociación de Baloncesto de Santiago, que ya está en el que pudiera ser el último juego del torneo. Pero eso solamente si ganan esos azules que ustedes ven ahí, que son los representantes de la Bahía de Pueblo Nuevo, que van a enfrentarse a un equipo del Plaza que va a jugar enfrentando la eliminación, amigos, porque la serie está favoreciendo 3-2 al conjunto de Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo gana un partido más y se van a coronar como los nuevos campeones de esta edición 44 del torneo de baloncesto superior de Santiago. Plaza Valerio está en la obligación de ganar para buscar su permanencia y forzar un partido número 7 que se jugaría el próximo domingo. Sin embargo, estos azules, que en una ocasión se llamaban los capitanes de la Bahía, estarán tratando de buscar el título hoy. Ahí está Víctor Peña, su dirigente, ha ganado el dirigente del año en las últimas dos versiones de este evento. Está muy confiado, sabe el plantel que tiene en sus manos, pero amigos, hay que decir que estos juegos todos han llegado al minuto final cerrado y pudo haberse ido de cualquier lado. Pueblo Nuevo ganó el primer juego de la serie, Plaza empató en el segundo, ganó el tercero, o sea, Plaza tenía la serie 2-1 a su favor, mientras que Pueblo Nuevo, viniendo de atrás, empató a 2, y el último juego, que fue el pasado domingo, se fue arriba 3-2, poniendo la serie ya a nivel de una victoria para coronarse campeones. Como decíamos, el Plaza Valerio, ahí está Juan Guerrero, uno de los principales jugadores de este conjunto, y un partido donde hubo mucha defensa. Ese partido terminó con menos de 80 puntos para cada conjunto, o sea que vamos a ver cómo vienen hoy estos dos equipos, Juan Guerrero, Juan Miguel Suero, la dupla más ofensiva por parte del Plaza Valerio, junto a Alex Abreu y Oliver, quiero decir, el jugador Oliver García. O sea, es el cuatro principal del equipo del Plaza Valerio. Cuando tú tienes a un Víctor Liz, ahí está Roberto García, uno de los hombres que puede venir de la banca y dar minutos de calidad. Y en el caso de Pueblo Nuevo, como decíamos, Víctor Liz, Yacel Pérez, Richard Bautista, Manito, Miguel Almonte, el veterano, tuvo un excelente partido, dominando muy bien, encestando incluso, demostrando que es un hombre que puede dar los minutos de experiencia que necesita, sobre todo para estos partidos, como necesita el dirigente Víctor Peña. Julio César Javier Ayata es el dirigente del conjunto del Plaza Valerio. Amigos, Pueblo Nuevo está buscando ser el segundo equipo apenas con 10 títulos de campeón en el historial del baloncesto de Santiago. Sameji está líder con 10. Ahí están Juan Guerrero y Julio César Javier Ayata en sus pantallas. En el caso del Plaza Valerio, tiene 7 títulos de campeón y busca su número 8. Y en breve ya estaremos viendo la ceremonia protocolar antes de que inicie este partido número 6. Ya es el número 6 de la serie, con Pueblo Nuevo arriba 3-2. Buenas noches, Santana Martínez, y esta serie que realmente tiene probabilidades de que termine hoy, pero también de que se extienda hasta el domingo. Buenas noches. Buenas noches, Juan, a ti, a Wilson Silverio, a los amigos televidentes. Definitivamente un juego de brinco y espanto para el equipo del Plaza, un juego que tiene que ganar. En inglés se usa mucho el must win game, sí. El juego que tiene que ganar
Anteriormente, en el juego del domingo, algunos de sus estelares se quedaron cortos. Naturalmente, tú hablaste de la defensa en ese partido. Bueno, ya todo está listo para una breve ceremonia. Ya Osvaldo Franco, adelante. Juan Santiler y al orgullo a Wilson Silverio Alazuano. La gracia y la bendición de Dios esté con todos ustedes. La Asociación de Baloncesto de Santiago se ha caracterizado por, antes de culminar el torneo vigente, dar el anuncio de la fecha del torneo siguiente. Es por ello que en el día de hoy, el Comité Ejecutivo de Abasaca, su presidente José Luis Aracena y el administrador del actual torneo, Robinson Aracena, tienen un dato muy interesante que informar: la fecha del torneo del año 2025. Y buenas noches a todos, a ese público televidente que ha estado con nosotros durante esta temporada y durante estos 4 años de esta gestión. Queremos hacer oficial el próximo inicio de la temporada 2025 del Baloncesto Superior de Santiago, que iniciará el 28 de febrero 2025. Ese día daremos inicio a la versión número 45 del Baloncesto Superior de Santiago, cumpliendo nueva vez la meta de este comité ejecutivo, anunciar con un año de antelación nuestra fecha de inicio. Oficialmente, 28 de febrero del año 2025, salto al centro con la versión 45. Muchas gracias. La gracia y la bendición de Dios esté con todos ustedes, amables espectadores. En breve, el inicio de este sexto partido de la gran final. Pueblo Nuevo, Plaza Valerio, Plaza Valerio, Pueblo Nuevo. La Bahía buscando el campeonato, Plaza buscando extender hacia el próximo domingo. Nosotros nos vamos arriba y en breve regresamos. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Paul, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviar... Está en juego la Copa Banreservas. Sexto partido de la serie final del Baloncesto Superior de Santiago. Plaza Valerio frente a Pueblo Nuevo. Previo al partido, adelante Santana Martínez. Sí, gracias Wilson. Decía antes de la breve presentación allá del próximo campeonato, 28 de febrero de 2025, la defensa, Juan, en ese juego del domingo, 72-71 ganó Pueblo Nuevo. Sí. Jugadores importantes del Plaza, limitados, como el caso Juan Guerrero, el caso Juan Miguel Suero, sacó la cara con 15 puntos el tirador, armador del equipo, Alex Abreu. Pero no hay duda que esos hombres están llamados a producir más. Naturalmente, sí, hay que darle crédito al equipo contrario. Sobre Miguelito Almonte, qué clase de trabajo este muchacho. 12 puntos, 8 rebotes. Y después de perder 2 partidos en línea, Pueblo Nuevo trajo una temática distinta. El dirigente de Pueblo Nuevo, Víctor Peña, vino con sistemas distintos, nuevas estrategias, y hasta ahora le ha dado resultados. Sí, no hay dudas de eso. Mira, en el caso de Miguel Almonte, yo creo que él ya le ha dicho, con ese trabajo que hizo el pasado domingo, al dirigente Víctor Peña: puedes utilizarme, porque él es un hombre que no se aprieta. Sobre todo cuando tú tienes hombres tan importantes del otro lado como Juan Guerrero, y él puede hacer ese buen trabajo de defensa, sobre todo porque además es corpulento y puede manejar también esa zona pintada.
Vamos a ver, porque uno entiende que el compromiso de Juan Guerrero, que es un hombre que tiene el calificativo de que te ayuda a ganar títulos de campeón, pues eso tú puedes estar seguro que está en su mente presente. A lo mismo que Juan Miguel Suero. Ahí está Julio César Javier Ayata, que ya ha sido campeón en este evento de Santiago con el Gregorio Urbano Gilbert. De hecho, el último título del GUG fue bajo las riendas de Julio César Javier. Entonces, el hecho es que Miguelito Almonte fue una parte vital para ese triunfo de Polo Nuevo el pasado domingo. Mira, en el caso de los armadores, ese matchup es interesantísimo, Santana. Richard Bautista, más rápido, es un hombre que ubica muy bien a sus compañeros. En el caso de Alex Abreu, más, un juego más parado, pero es un hombre que también te puede afectar de larga distancia. De hecho, hubo un par de juegos que el equipo del Plaza ganó precisamente con esos tiros de larga distancia de Abreu, que, vamos a decir, es un hombre que juega para alimentar más a sus compañeros, pero cuando él tiene que hacer la ofensiva, se decide hacerlo. Y yo creo que eso es clave. De hecho, Juan, en ese juego del domingo, ganando por un punto Pueblo Nuevo, vino el bombazo. Sí, sí. Hubo que chocó encima del aro. Sí, que si ese entraba, la historia hubiese sido diferente. Hubiese sido diferente. Tuviera Plaza ganando 3-2 la serie. Pero bueno, así de interesante ha estado. Porque los juegos se han estado definiendo en los últimos dos minutos. Y yo creo que el de hoy no va a hacer ninguna diferencia, señores. El público, tú notas el ambiente aquí de todo el mundo. Mucha expectativa, por ocasiones tuve mucho silencio. O sea, se puede percibir en el ambiente la importancia de este partido para cada lado. Porque sabemos que si Plaza logra empatar la serie, pues siempre que tú ganas lleva ese espíritu al siguiente juego. Pero tenemos que decir que Polo Nuevo es el que ganó ese último juego. Y vimos a un Víctor Liz ahí muy emocionado, sobre todo cuando se cumplieron ya los 10 segundos de ese cuarto parcial, cuando Polo Nuevo ganó de uno ese partido. Así que yo entiendo que la mesa está servida aquí para uno de los grandes juegos de finales que hayamos tenido en este baloncesto superior de Santiago. Y Polo Nuevo con la encomienda de ganar por décima ocasión y empatarse al Club San México como los más ganadores, el Plaza buscando un octavo título. Plaza Valerio duró desde el 89 al 2003 que no ganaba, un periodo prácticamente de 15 años ahí, después que ellos fueron el equipo más ganador en la primera década de este baloncesto. Ganaron 82, 83, 84 y ganaron 87, 89. Entonces, después de ahí, un par de títulos, unos tres títulos más esparcidos, realmente distribuidos en unos prácticamente 25 años después. Tres títulos entre unos 25 años después que ganaron, ya tenían 5 en el 89. Ya que vamos a ver cómo, si la tradición de este conjunto pesa más hoy. Un punto que yo quiero resaltar y que yo creo que también es evidente es lo que puede hacer Oliver García, que lo vimos hace un momentito ahí en sus pantallas. Señores, Oliver ha tenido penetraciones que ha estado prácticamente ya a unas pulgadas del aro. Sin embargo, cuando lo hace, usted ve buscando compañeros. Yo creo que eso refleja un poco de falta de confianza. Porque usted me dirá, bueno, es que los líderes, los que están llamados a encestar aquí, son Juan Guerrero, Juan Miguel, y una tercera opción sería Alex Abreu por el buen desempeño que ha tenido, sobre todo en postemporada. Pero en baloncesto es el que encesta primero. Tú tienes la confianza de que si tú estás cerca del aro, y ya lo ha demostrado, yo creo que esto es uno de los juegos que él puede sacar debajo y demostrar que sí, que es un jugador que puede ser élite en este tipo de torneos, Santana. Eso es correcto, Juan, sacarle más provecho a esa velocidad que él tiene. Y yo vengo comentando desde hace un par de años que él debe trabajar mucho en la terminación de la jugada. Y quizás por eso a veces se debe, como tú dices, el hecho de que no tiene esa confianza en sí mismo. Y en vez de tratar de hacer la ofensiva, él pasa la bola. Sí. Entonces él tiene que tomar más determinación, sacarle provecho a la velocidad y tener más confianza en sí mismo. Ya él no es un novato, él es un hombre de 3-4 temporadas que incluso sí, ya ha sido incluido en el roster de los metros de Santiago, sí, del baloncesto de la LNB. Y precisamente esas condiciones atléticas nos hacen dar esta opinión, emitirla, de que él puede dar más. Yo creo que si él corre mucho más abierto, los carriles llenando, ese ha sido su juego, pero como que le ha faltado ese puntillazo para él definir.
No sé si es que, quizás ya por el mismo estilo del juego del dirigente Ayata, que quizás no da tanta participación a la banca. Él entiende pues que debe hacer más las cosas en determinadas jugadas como dicta el dirigente, pero es como hemos dicho. Yo lo he visto en par de ocasiones llegar prácticamente solo al aro y entonces pasa la pelota. Eso es algo que para este tipo de partidos, este tipo de serie, eso te puede jugar muy en contra. La eficacia, el buen porcentaje en línea de tiros libres debe ser clave para cada conjunto. Vimos como Polo Noble ha sacado muy buen provecho a eso con esos jugadores de la banca como Ahmed Hill, el mismo Victor Lish. O sea que son tiros que te pueden definir un juego. Y la muestra es que el anterior solamente se definió por un punto. O sea que desde el principio cada posesión cuenta. Eso lo sabe el Plaza Valerio porque está enfrentando la eliminación y este pudiera ser su despedida hasta el próximo año. Pero si sacan de abajo, pueden igualar la serie. Quién sabe ya para el próximo domingo cómo vengan los bríos de este llamado el Imperio Rojo. En una ocasión, porque decimos que en esos primeros 10 años del baloncesto de Santiago, el Polo Nuevo ganó 2, Plaza ganó 7 y el Cupe que ganó el primero en el 1981. Recordamos los años ahí de Tony Sánchez, Jairo Sánchez, estuvo Tony Marte también en el último lustro. No hay duda de que fue un gran conjunto, ya en combinación con los diferentes refuerzos que trajeron. Recuerdo a Michael Hackett, Dwight Forrester, entre algunos de ellos, que vino con el equipo del Plaza Valerio. Pero no hay duda de que ha sido uno de los tradicionales equipos de este baloncesto superior de Santiago. Para Polo Nuevo va a ser importante. Tienen a Yacel Pérez, uno de los principales jugadores actualmente. Mientras vemos ahí parte del grupo de árbitros que va a estar sonando sus pitos hoy. Van a estar comandados por el veterano Roberto Mota, el Gato. También va a estar Samuel Hidalgo y José Martínez. Hidalgo, ustedes lo vieron ahí, el más alto. Y José Martínez siendo el trío que conforman los árbitros que van a comenzar a pitar en breve ya. El reloj está marcando los 10 minutos que se van a jugar del primer parcial. Ya una tremenda asistencia. Falta poco aquí para que algunos huecos todavía. Pero no hay duda de que afuera hay mucha gente. No quiere perderse este que es el gran espectáculo en el primer trimestre del año aquí en Santiago. Vamos a la pausa, señor director. En breve seguimos con más desde la gran arena del Cibao, Dr. Oscar Gobaira, en Santiago de los 30 Caballeros. Desde la arena del Cibao, Dr. Oscar Gobaira, previo al partido, sexto partido de la serie final del 44º torneo de baloncesto superior de Santiago, dedicado al presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, y donde está en juego la Copa Banreservas, a través de Teleunión, a través de Megavisión y a través de Basaca TV, esta transmisión. Vamos a pasar al centro del tabloncillo. Osvaldo Franco está con nosotros. Bendición de Dios con todos ustedes. Muy buenas noches. El Señor me los bendiga a todos. Llegamos a un sexto partido. Podría definirse en el día de hoy o extenderse para el próximo domingo. Ahorita se sabrá en la duela del Dr. Oscar Gobaira, la gran arena del Cibao. En el día de hoy, el comité ejecutivo de Abasaca ha dedicado la noche conjuntamente con el comité organizador, el licenciado Ulises Rodríguez,
presidente del comité organizador, José Luis Aracena, presidente Abasaca Robinson Aracena, administrador del 44º torneo de baloncesto superior de Santiago, el cual está dedicado al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y en juego la Copa Ban Reservas. Han dedicado la noche, el sexto juego, al Instituto Nacional de Educación Física, al licenciado Alberto Rodríguez. Educación más deportes, la fórmula ganadora. Excelente trabajo hasta el momento. Vamos a llamar del Plaza Valerio. Ya está Adrián Rodríguez y está Miguelito Almonte como abanderados. Nos vamos a poner de pies para escuchar las notas gloriosas del himno de la República Dominicana en la voz de Marta Heredia. Buenas noches, Santiago. Vamos con todo el respeto que se merece a entonar las notas de nuestro glorioso himno nacional. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la fase sentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Mas Quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. ¡Que viva la República Dominicana y el deporte! Que se sienta el aplauso para la nuestra, Marta Heredia, el saludo deportivo e inmediatamente el director del Instituto Nacional de Educación Física, licenciado Alberto Rodríguez, cronista deportivo, sabe mejor que nadie que la gente que está aquí presente el día de hoy quiere que comencemos a jugar baloncesto. Ahí está el saque de honor que deja abierto el sexto partido de la gran final. Que gane el mejor y que Dios me lo bendiga a todos. Vámonos con la transmisión. Bueno, así que ahí está, amigos, el saque de honor por parte de el director del INEFI, Alberto Rodríguez, y también el alcalde electo de Santiago, Ulises Rodríguez. Aquí están los dirigentes, amigos. En su lado izquierdo, Víctor Peña. Julio César Ayata está en la parte derecha. Pueblo Nuevo, Plaza Valerio. Así que todo está listo aquí para un partido que puede ser memorable para la franquicia de Pueblo Nuevo.
Y el Plaza Valerio tratando de mantener las esperanzas con un partido que significa la supervivencia realmente. Así que vamos a ver aquí cómo está el quinteto por cada lado. Sale Miguelito Almonte, era de esperarse por Pueblo Nuevo. Yacel Pérez, Roberto Mota, árbitro principal del juego, con Samuel Hidalgo y José Martínez. Entonces, Yacel Pérez, Miguelito Almonte. Nos faltan tres. Viene Richard Bautista, Manito. Viene también Luis Mal Ferreira y Víctor Liz, el capitán del seleccionado nacional. Ahí está el quinteto de Pueblo Nuevo. Por el Plaza Valerio tenemos a Juan Guerrero, a Juan Miguel Suero, también Oliver García. Oliver, además de Oliver, Alex Abreu, y completa el quinteto Anderson Mirambó. La mesa está servida y aquí damos la buena noche de manera oficial a la narración de Santana Martínez. Muchas gracias, Juan Santiler. Estamos listos con la gracia, la bendición de Dios y el favor de ustedes. Pídala a la farmacia más cercana inmediatamente. No pierda tiempo. Ahora mismo pídala a la farmacia más cercana. Juan Guerrero por el Plaza. Miguelito Almonte por la Bahía. Están en el centro. Roberto Mota supervisa lo que va a ocurrir con el salto al centro. Recordamos al tío Frank Kranwinkel, salto al centro. Quedó la pelota en mano de Pueblo Nuevo. Rápidamente Liz se la entrega al armador Manito. Manito con Miguelito Almonte. A Manito de regreso. Asediando temprano Oliver García. Se le entregó al capitán Liz. La pierde. Pelota en el piso. La recupera Liz de mucha distancia. Falla. Rebota alto Juan Guerrero. Ya se había prácticamente vencido el tiempo para Pueblo Nuevo en el reloj de los 24. Lentamente pide calma el armador de la plaza, Alex Abreu. La juega con Juan Guerrero, asediado por Manito, posteándose Mirambó, defendido por Miguelito Almonte. El gancho corto, dos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Los primeros puntos para Plaza, Mirambó los consiguió. Manito con la pelota está frente a Oliver García. Le hace la pantalla a Miguelito Almonte. Sigue con la bola arriba en el perímetro, se acerca, se gira, echa hacia atrás, va al canasto, falló Manito, rebota limpiando el aro Oliver García. Va a contraatacar el equipo Plaza Valerio, organiza el ataque Alex Abreu. 2-0 el marcador, arrancando el partido a casa llena. Juan Guerrero con Mirambó de media distancia, Mirambó, dos. Canasto Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Los cuatro puntos para él, 4-0, domina el Plaza y hay una falta. No cometas falta, ProIndustria, fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial con más empleos para todos los dominicanos. Alex Abreu detrás del arco falla, rebota Miguelito Almonte. 8:36 primer tiempo. Pelota para Yacel Pérez, avanzando por la parte derecha. A Manito que venía de frente, la pierde, la recupera Manito, se sale. Está solito Almonte, la peina, va de tres, muy lejos del aro. El rebote para Yacel Pérez y el canasto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Rebote ofensivo y canasto. El primero para Pueblo Nuevo. 4-2 domina el Plaza. 8-12 de acción. Primer tiempo. Sexto juego de la final. Juan Guerrero frente a Miguelito. Este hacia atrás. No. A Mirambó de distancia. Falla. Rebota Miguelito otra vez. Gran trabajo para Miguelito en estos minutos con Pueblo Nuevo lentamente. Se le entregó a Manito Bautista. En la esquina, el capitán Liz falla. Le cayó en las manos a Suero. Suero con Alex Abreu. Todo el mundo se había quedado detrás por el Plaza. Tiene que esperarlo Abreu. Frente a Luis Mal. Sigue posteándose Mirambó. Fortísimo Mirambó. Va al canasto. Falla y recibió la falta de Manito. No cometas falta, ProIndustria. Fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial. Con más empleos para todos los dominicanos. Buscando interior el juego ahí, Oliver García. Y tal como decía Santana, Juan Miguel venía solo, pero tenía tres defensas delante porque estaban todos sus compañeros detrás. Después del tiro libre fallido, del intento de tres de Víctor Liz.
Mientras aquí Mirambo está en línea de tiros libres. Farmacia El Sol, además de precio, es confianza. Mira, la falta fue a Manito Bautista, su primera. Sí. Primera del juego, de hecho. Y aquí entonces... le queda uno más a Mirambo. Falló el primero. 7-34 lo convierte. Los 5 puntos del Plaza son para Mirambo. La va a sacar por el fondo Manito Bautista. Liga Municipal Dominicana, cambio municipal por la transparencia y la articulación territorial. Juego de mucha presión, sobre todo para el Plaza Valerio. Manito Bautista frente a Oliver García. Consigue a Víctor Liz. Echa hacia atrás Liz. Cerca del aro el pase a Miguelito. Por la parte derecha. Taparon a Yacel Pérez, pero consigue el canasto. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Indubeca, orgullo dominicano. Miguelito Almonte ahí con exactamente. Ese... mire, él tenía el tiro solo, Santana. Pero es como te digo, esa labor de rol que él está ahí haciendo para alimentar a sus compañeros como que fue automático. Pero él tenía el tiro más... primero tenía el tiro abierto. 5-4, por poco la pierde. Sí, perdió la pelota el Plaza Valerio. Estaba en manos de Juan Guerrero. Buena defensa de Yacel Pérez. 5-4 dominando el Plaza Valerio. Restan 6:48 de este primer tiempo. Juego número 6. La pelota está fuera porque entró en conflicto con un jugador Ministerio de Educación. Con una victoria habría celebración en la Bahía muy cerca de aquí de la arena. Con una victoria del Plaza hay que jugar el domingo, uno decisivo. Miguelito Almonte, carga lateral izquierdo. Se le entregó al capitán Liz. Hay una falta ofensiva. No cometas falta, Proindustria, fortaleciendo y desarrollando el sector zona franca industrial con más empleos para todos los dominicanos. Y sí, tratando de hacer el bloqueo ahí, Miguelito entonces cometió con su cadera la falta personal. Es su primera, segunda para el equipo de Pueblo Nuevo. Se mantiene 5-4, baja anotación en estos primeros casi 4 minutos de acción. Alex Abreu moviéndose en el perímetro. Mirambo tiró cayendo, se falló. Se la llevó Víctor Liz. Rápido el contraataque de Pueblo Nuevo. Uno, dos pasos. Por la derecha, a Manito, son dos. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Econsa, si lo imaginas, lo puedes tener. Asistencia para Yacel Pérez, canasto para Manito, 6-5. Se va arriba Pueblo Nuevo. Falló el lance de tres. Juan Guerrero, el rebote de Mirambo y el canasto. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Los 7 puntos del Plaza, Juan, para Mirambo. Es correcto. Mira, esa última jugada de Pueblo Nuevo, el despliegue de velocidad y pase rápido ahí por parte de la combinación de Yacel Pérez y Bautista. Cuando aquí hay faltas personales. No cometas falta por Industria, fortaleciendo y desarrollando el sector zona franca industrial con más empleos para todos los dominicanos. Juan Miguel Suero cometió su primera falta. Cada equipo ha cometido dos colectivas. El capitán Liz la pone en juego por el lateral. Liga Municipal Dominicana, cambio municipal por la transparencia y la articulación territorial. Hesitation Move se la dio a Miguelito Almonte. Va al canasto, lo taparon. Juan, ¿recordaste a Matt Albert? Wow. Con ese movimiento de vacilación. Sí, sí, así es. Es difícil, ¿verdad? Porque el otro jugador no está esperando y entonces tú lo pones realmente a dudar. No sabe qué hacer con un pase tan corto. De espalda posteándose ahora Yacel Pérez. En el arco grande. ¡Bingo! The One, la cerveza de tu preferencia. Recibió la pelota de espalda. Se fue tranquilito, estaba solo detrás del arco. 9-7, arriba Pueblo Nuevo, 5-25 de acción. Alex Abreu lentamente frente a Yacel Pérez. Le hace la pantalla ahora a Guerrero, sigue la pelota en mano de Abreu. Quedan 6 segundos. A Juan Guerrero, amaga, se acerca a Guerrero, tapado. 2 segundos para tirar. Juan Miguel Suero, se terminó el tiempo. Se terminaron los 24 segundos de ofensiva. Liga Municipal Dominicana, cambio municipal por la transparencia y la articulación territorial. Bueno, y es vital que tú tengas la noción del reloj. Alex Abreu dio ese pase extra que no podía darlo. Y aquí pagan por eso. Pueblo Nuevo recupera el balón ahora. Sí, permaneció mucho tiempo arriba con esa pelota en su poder. Manito, de mucha distancia. ¡Bingo! The One, una cerveza auténtica como tú. Se aleja Pueblo Nuevo. 4:46, Pueblo Nuevo gana 12-9. La televisión llama un tiempo, Wilson. Presidencia de la República, escribamos juntos esta nueva historia. Adelante, señor director.
acción, acción en la arena del Cibao. 12-7 domina Pueblo Nuevo. Alex Abreu está frente a Yacel Pérez, le hace la pantalla a Guerrero. Carga lateral izquierdo, se le entregó a Juan Miguel Suero. Suero se acerca con la flotadora. Suero, son dos. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Tiene que diversificar el juego ofensivo de Plaza Valerio, que estaba simplemente remitiendo ese balón a Mirambó. Sí, primer canasto que no es de Mirambó para el Plaza. 12-9 domina Pueblo Nuevo, Víctor Liz. Se acerca Liz, cerca del aro a Miguelito Almonte. Tráfico pesado, corrió con la pelota Almonte. Aquí entonces le pagó en contra esa indecisión, precisamente porque él tenía el tiro también. Entonces, al hacer la finta, entonces provoca la violación. Es clave, eso lo produce este tipo de partido, Santana. Por eso dije hace un rato, mucha presión. Alex Abreu, el armador del Plaza, entrega la pelota a Suero. De mucha distancia, Suero falló. Rebote para Manito Bautista. Pide calma Manito en la media cancha con Yacel Pérez. Pérez avanza a Miguelito Almonte, cerca del aro, son dos. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. A la ofensiva el Plaza, rápido por la izquierda. Oliver García falló, pero recibió la falta. No cometas falta, Proindustria, fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial con más empleos para todos los dominicanos. Plaza necesita más de eso, ese juego de Oliver García, que lo hemos visto muy parado. Simplemente esperando el balón por parte de sus compañeros, pero si no te llega, entonces tú vas a tener una participación nula. Debe estar pues buscando más, como llamamos, jugar sin el balón, buscar esa posición importante. Mientras Oliver está en la línea de tiros libres. Castro Sport juega a través de nuestra ventanilla virtual 829-748-4360. Le queda un tiro libre más a Oliver García. Lo convierte también 14-11, domina Pueblo Nuevo. José Pérez viene a cancha en sustitución de Anderson Mirambó. Es el primer cambio que hace el dirigente Julio César Javier. Eso es correcto. Manito marca la jugada, está frente a Oliver García, a la ofensiva Pueblo Nuevo. Rápido Manito, retrocede un poquito, se pone de espalda, asediado por Oliver García. Sigue de espalda Manito, se gira, la cruza en la esquina, se acerca, se cayó ahora con la pelota. La recupera Luismar Ferreira, pero suena el pito, pierde la pelota ahora Pueblo Nuevo. La pelota está fuera porque entró en conflicto con un jugador, Ministerio de Educación educando. Le dio en la pierna la bola. Sí, Víctor Lee estaba ahí alegando de que le movieron la cadera y eso pues provocó que él se fuera al piso. Estaba reclamando una llamada. Sin embargo, se vio algo atropellante. Pierde la pelota aquí y el Plaza con un triple puede estar empatando esto, Santana. Tres faltas colectivas para Pueblo Nuevo, tiene dos el Plaza. Restan por jugar 3-18. Juan Guerrero dejó detrás a Miguelito, tiene que subir otra vez. A Pérez, de Pérez Abreu a Oliver García, frente a Manito, le hace la pantalla a Guerrero. Se la dejó, está solito en el arco grande, Guerrero falló, tapea a Pérez, falla. Le cayó en la mano a Miguelito, rápido con el capitán Liz. El movimiento de vacilación, se la entregó a la bestia del Jaya, de distancia falló Luismar Ferreiras. Rebote tranquilito ahí para Juan Guerrero, rápido Suero, la penetración, tira alto, son dos. Canasto Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Ser y más, lujo y calidad al precio que puedes pagar. Yacel cerca del aro a Luismar Ferreira, son dos. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. 16-3 el juego. 2-27 por jugar cuando el Plaza va a la ofensiva con Juan Miguel Suero. Moviendo la pelota arriba, Suero de distancia, falló. Alto la pelota para Manito Bautista. Pase largo, Liz, la peina, va de 13, quedó corto. Rebote para José Pérez. Contraataca rápido el Plaza. Rápido Oliver García. Es tapado por Yacel Pérez. Tiró de 3 ahora, Abreu falla. Rebote para Guerrero, cerca del aro, Juan, son dos. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Recuperó la pelota José Pérez, dos más. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Hay momentos que siempre estarán en tu corazón. Cuatro Coca-Cola. Puntos sin bajar la bola, Juan. La cortó el Plaza otra vez. A Pérez,
con el Cristal. Dos más. Canasto Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Sin cruzar la bola, Juan. 6 puntos para el Plaza. 19-16, domina el Plaza Valerio, 1-25 de acción. Mucho descuido defensivo aquí del equipo de Pueblo Nuevo. Rapidez del Plaza. Yacel Pérez frente a Alex Abreu. Tiene problemas. La recupera Yacel Pérez. 5 segundos. A Miguelito Almonte. Llegó hasta abajo. 2. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Ven por tu Gatorade, el de la fórmula original. 1 minuto de acción. 19-18 el partido. Abreu con Oliver García de media distancia falla. Pelota en el aire. La recupera Luis Mal Ferreiras. Se le entrega a Manito Bautista. 45 segundos de acción. 19-18 gana el Plaza. Manito avanza. Frente a Juan Guerrero. Tira corto, falla. La bola se va por el fondo. Pasa a poder del Plaza Valerio. La pelota está fuera porque entró en conflicto con un jugador. Ministerio de Educación educando. Poniéndola difícil, este robo, cuando Plaza logró el rally 6-0 en menos de 40 segundos, señores, y eso pues lo tiene arriba de uno todavía. Así es, 36 segundos, 4 décimas. Pelota para el Plaza Valerio. Entró a cancha por el Fernando Valerio, Frankie Batista. Tira corto, Juan Miguel Suero, son 2. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Brugal, la perfección del ron. 21-18, domina el Plaza, 15 segundos. Manito con la bola en la media cancha. Asediado por Frankie Batista. 8 segundos, está lejos todavía de la zona de ataque. Va en la penetración, en la esquina izquierda, por el fondo, Luis Mal Ferreira, 2. Canasto Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Qué visión ahora, Alemanito Bautista. Terminó el primer tiempo, 21-20. Plaza Valerio está arriba por un punto. Regresamos en breve para el segundo tiempo. Presidencia de la República, Escribá. Es el sexto partido de la serie final del 44º Torneo de Baloncesto Superior de Santiago desde la Arena del Cibao, Dr. Oscar Govaira, a través de Teleunión Canal 16, Megavisión Canal 43, Abasaca TV, a través de YouTube. Adelante, Juan Santiler. Muchas gracias, Wilson Silverio. Bien, amigos, así que el equipo del Plaza vino de atrás aquí para llevarse el primer parcial 21-20. Estuvieron debajo de 3, pero lograron un rally 6-0, incluyendo un robo de pelota por parte de Oliver García. Y ahí entonces, pues, tomaron el control de la pizarra. Así que nos vamos al inicio del segundo parcial. Roberto Motas pasa la pelota a José Pérez, que encestó 4, Santana. Es correcto, el Plaza va a ser ofensivo. Está ganando 21-20. Ya arrancamos con la segunda parte del juego, segundo tiempo. Alex Abreu frente a Yacel Pérez. A Juan Miguel Suero de distancia falló. Limpió el aro ahora Luis Mal Ferreiras a contraatacar al equipo de Pueblo Nuevo. Pase adelantado con Luis Mal, tapado por Juan Guerrero. Recupera la pelota Juan Miguel Suero.
por el medio. Suero sacó la bandeja. Toma el cristal, son dos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. 8 en su cuenta individual para Suero. Ponela arriba al plaza ahora por 3 puntos, 23-20, 9-20 de acción. Liz, momento de vacilación. Avanzó otra vez, se va a la esquina. Pelota está en el aire. Luis Marto a la bola, pero suena el pito, hay una falta. No cometas falta, Proindustria, fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial con más empleos para todos los dominicanos. La falta fue de Polanco, su primera, Richard. Sí, Richard ha estado un poco limitado en estos dos juegos anteriores por la presencia de Miguelito Almonte. Sí. Posteándose Juan Guerrero ahora por el plaza. Abreu se la deja a José Pérez. Amaga, se acerca. De distancia Pérez falla. El rebote para Yacel Pérez, el mismo sale con la bola por el medio de la cancha. Va rápido. En Fórmula 1 por la derecha. Luis Mar Ferreira hasta abajo. Son dos. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Liga Municipal Dominicana transformando la municipalidad. José Pérez la pierde con Yacel Pérez. Por el medio a Manito. Trató de pasarla a Víctor Liz. Pero la bola se fue por el fondo. Liz ya estaba casi en el arco. La pelota está fuera porque entró en conflicto con un jugador. Ministerio de Educación educando. La confusión vino porque Luis Mal estaba entre Bautista y Liz, precisamente. Y entonces al manotear la pelota se va por el fondo. Así que recupera el plaza. Ese balón, Yacel Pérez, se lo había quitado a Abreu. Frankie Batista falla el tiro de tres. Liz con el rebote a Yacel Pérez. 8-13, 23-22, domina el plaza. Yacel Pérez detrás del arco falló. Le cayó las manos a Suero. Por la parte izquierda va como una tromba en Fórmula 1. Oliver García, 2. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Educación más deporte es la fórmula ganadora. Instituto Nacional de Educación Física, INEFI. De eso es que estábamos hablando realmente. Cuando él despliega, da esos primeros pasos, es indetenible. Sí, sacándole provecho a esa gran velocidad. Manito en el arco grande falló. Juan Guerrero otra vez rebota, se le entrega a Frankie Batista. En la copa a Suero la pierde, se la lleva Luis Mal. Él mismo va rápido. Cuidado, la pone. 2. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Somos una familia de 11 millones de hermanos que comparten el sabor súper especial de Indubeca. El hombre del momento, García. Oliver se quedó fuera, la pelota se va por el fondo. No hay duda que Luis Mal es el hombre del momento por Pueblo Nuevo, Juan. Muy atlético, fuerte y logra terminar esas jugadas. Se ve muy imponente cuando ya da esos pasos, sobre todo ya llegando a zona pintada. Manito marca la jugada. Se la dejó detrás a Bobolón, a Luis Mal Ferreira. Se escapó Ferreira. Tapado ahora, pero dice el árbitro que es una falta. No cometas falta, Proindustria, fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial con más empleos para todos los dominicanos. Frankie Batista le cometió la falta, va a entrar a juego a Ahmed Hill. Dice, ¿dónde hay foul ahí? Lo dijo. Vamos a ver la repetición. Bueno, él entendió que fue a la pelota. Miren cómo los dos perdieron el balance ya después del contacto. Y Ferreira está en línea de tiros libres. Farmacia El Sol, además de precio, es confianza. Ahmed Hill está en cancha, dando descanso a Víctor Liz. Aquí el dirigente Víctor Peña. Bueno, y esto, hasta un punto usted podrá decir que tiene ventaja Víctor Peña porque conoce muy bien a esos jugadores del Plaza Valerio, a los cuales dirigió en las temporadas pasadas. Y aquí entonces tenemos un partido de un solo punto, Santana, favoreciendo a Pueblo Nuevo. Así es, se va a la banca Luis Mal. Entró otra vez Miguelito Almonte por el equipo de Pueblo Nuevo. Juan Miguel Suero con la bola, está arriba. Se la dio a José Pérez por el medio. Pérez falla. Se la lleva Manito Bautista. Él mismo la va a cruzar rápido por la parte derecha de la cancha. Se va al centro. Por el piso. ¡De espalda! ¡Qué canasto, señores, para Yacel Pérez! Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, el atleticismo de Pérez de reverso aquí. Sus primeros dos de este parcial, tiene 7. 28-25, domina Pueblo Nuevo, 6-10 de acción. Oliver García,
a Juan Miguel Suero frente a Pérez. Lo dejó detrás con la flotadora. Falló y recibió la falta Suero. No cometas falta. Proindustria fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial con más empleos para todos los dominicanos. Luego de dejar un hombre detrás, ahí entonces ya estaba entaponado esa zona pintada. Entonces ahí hubo el contacto para Juan Miguel. Es la segunda falta de Richard Polanco. Y Suero está en línea de tiros libres. Castro Sport juega a través de nuestra ventanilla virtual, 829-748-4360. Bueno, gente importante hoy aquí viendo el juego. Vimos en la ceremonia inicial hoy al director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez. Tuvo a su cargo el saque de honor. Le acompaña el síndico electo, Ulises Rodríguez. Anda por ahí también Ernesto Kranwinkel. Sí, sí, así es. Ernesto Kranwinkel, Bonifacio, Emilio Bonifacio, ha venido a tres juegos consecutivos. Sí. A la ofensiva el equipo de Pueblo Nuevo, 5-50, Manito. En la pintura, Miguelito, tráfico muy pesado. La sube a Yacel Pérez, se acerca a Yacel Pérez. Se la sacó de las manos Juan Miguel Suero, la bola se va por el fondo. Pasa posesión del Plaza Valerio. La pelota está fuera porque entró en conflicto con un jugador. Ministerio de Educación educando. 5:40 de acción, segundo tiempo, 28-27 de 1 la ventaja para Pueblo Nuevo. El Plaza está a la ofensiva con Alex Abreu. Se le entregó a Juan Miguel Suero frente a Yacel Pérez. Flotando en el medio está Miguelito Almonte. La cruza con José Pérez. Con la izquierda, la falta y el canasto. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. No cometas falta. Proindustria fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial con más empleos para todos los dominicanos. Bueno, y como logró desplazarse ahí Pérez, en la repetición, después de estar detrás del arco de tres, uno, dos pasos, y ahí ya soltando la mano izquierda. Va a tratar de completar desde la línea de tiros libres. Farmacia El Sol, además de precio, es confianza. Falló el disparo adicional José Pérez. 29-28, ganando por uno el Plaza. 5-15 por jugar, segundo tiempo. Yacel Pérez tiene la pelota por Pueblo Nuevo, a Manito. Está frente a Suero, lo dejó detrás. En la esquina derecha, solito tineo, la peinó, soltó y falló. Se queda con la bola Juan Miguel Suero por el Plaza Valerio. Tineo acaba de entrar a la cancha, Ronald Tineo. Alex Abreu con la pelota, la sube casi a la media cancha con Suero. De regreso otra vez Abreu frente a Amen Hill, buscando a quién pasar. Quedan 6 segundos. Amen Hill asediando, quedan 3. José Pérez cerca del aro, recibió la pelota Miramboy, falló. La pelota sale por el lateral, queda en poder de Pueblo Nuevo. La pelota está fuera porque entró en conflicto con un jugador. Ministerio de Educación educando. Bueno, 29-28, domina por uno el Plaza, 4:36, hay un tiempo pedido. Tiempo de la Presidencia de la República, escribamos juntos esta nueva historia.
sexto partido de la serie final del baloncesto superior de Santiago. La acción va a continuar. Adelante Santana Martínez. Gracias Wilson Silverio. Pueblo Nuevo al ataque. 29-28. 4-26. Manito. Por el lateral derecho. Alto el pase y el canasto de Yasser Pérez. Banco Reservas. El banco de todos los dominicanos. Buena combinación ahora. 4-13 de acción. 30-29 domina Pueblo Nuevo. Si gana Pueblo Nuevo es campeón hoy. Suero se escapa con la izquierda, falló y recibió la falta personal. No cometas falta, Proindustria, fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial con más empleos para todos los dominicanos. Va a la línea de tiros libres, Juan Miguel Suero, restando 4 minutos 5 segundos, 30-29, domina Pueblo Nuevo, domina el Plaza. Sí, fue la, ampliar ahora. Fue la segunda de Yasser Pérez. Y esta envía a Juan Miguel Suero a línea de tiros libres. Castro Sport juega a través de nuestra ventanilla virtual 829-748-4360. Así que lo puede poner de uno a favor del Plaza aquí, Juan Miguel. Son cuatro colectivas temprano, tiene el equipo de Pueblo Nuevo. Con la próxima ya estará cobrando el equipo de Plaza Valerio, que solamente ha cometido una en estos primeros seis minutos del segundo cuarto. Falló, se quedó con la pelota, Tineo, se le entregó a Pérez, Pérez a Manito. Manito la va a cruzar por el equipo de Pueblo Nuevo, 3.57 por jugar. A casa llena la arena del Ciudad Doctor Oscar Govaira. En la escapada, Manito tiene que retroceder, se va a la punta otra vez. Ahmed Hill, es bueno de distancia Hill, pero se le pega fuerte a Abreu. Gira. Tira largo, falló, recibió la falta de Alex Abreu. No cometas falta, Proindustria. Fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial con más empleos para todos los dominicanos. Bueno, y parecía como que perdía el equilibrio, Abreu, porque estaba como en un tiro de mala proporción ahí. Ahmed Hill, que es muy buen tirador desde la línea de tiros libres. Farmacia El Sol, además de precio, es confianza. 3.40 para completar este segundo parcial. Aquí está también la gente de Banreserva, por si gana Pueblo Nuevo. Por ahí vi a Irving Alberti, hijo. Vi también a los amigos, al amigo Perelló. El Bebo. Así es, el Bebo, el hijo de Irving Alberti. Le queda un tiro libre más a Mer Gil, el veteranísimo. Lo convirtió, como decía Juan, una especialidad de este veterano jugador. 32-30, domina Pueblo Nuevo, 3.36 por jugar. Juan Miguel Suero. La sube con Alex Abreu, de regreso a Suero, moviendo la pelota en el perímetro del Plaza. A Juan Guerrero. Dejó detrás a Miguelito Almonte, falló. Pelota en el aire, se queda con ella Manito. Pase largo por la derecha, Víctor Liz. Tapado ahora por Oliver García, se queda con la pelota Mirambó. La salvó con Víctor Liz, quien estaba en el piso. Mira, Mirambó en su segundo juego con el Plaza. Es una bestia, Mirambó. Sí. 6 pies, 8 pulgadas, 305 libras. ¿Eh? 3.14 por jugar. Víctor Lee, que ya en los próximos días se va a reportar a los capitanes de Arecibo. Correcto. Dime, Wilson. Liga Municipal Dominicana, cambio municipal por la transparencia y la articulación territorial. Óyeme, qué jugada defensiva ha hecho Oliver García ahí. Sí, tapó por completo. Parecía que iba con buena dirección esa pelota. Oliver García se escapa frente a Miguelito Almonte. Son dos. Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos. Se la robó Oliver otra vez a Alex Abreu. Oliver en el arco grande falló. Ahora el rebote para Miguelito Almonte. Rápido el contraataque de Pueblo Nuevo. Manito a Víctor Liz. Estaba solo, pero perdió un poquito de dominio de la pelota. La cruza, tineo, es peligroso. Se acercó por el fondo. Tráfico pesado a Manito. De distancia. ¡Bingo! The One, una cerveza auténtica como tú. Óyeme, pases a las esquinas, Santana. Lo cruzó de esquina a esquina. Y Tineo, el veterano, tomó la línea de fondo y lo encontró. Pese a la buena defensa aérea ahí de Oliver García, encestó ese tiro. 35-32, domina Pueblo Nuevo. García con Suero. De regreso a Oliver García. A Suero en el lateral derecho. Hizo una finta, se acercó de media distancia, falló. Y hay una falta en la jugada. No cometas falta, Proindustria. Fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial con más empleos para todos los dominicanos. Bueno, y la llamaron Santana a Mirambó, esa falta. Es su primera y tercera colectiva del Plaza Valerio.
cuando aquí es Richard Bautista que la va a poner en juego para el equipo de Pueblo Nuevo, que ahora gana de 3. Un segundo partido consecutivo que lleva baja anotación, Juan. 35-32 y ya estamos terminando la mitad del juego. Sí. Miguelito Almonte frente a Juan Guerrero. Ahmed Hill. A la defensa le va Abreu. Ahmed Hill carga lateral izquierdo. 6 segundos. Luis Mal Ferreira se acerca. 4 segundos. Se la robó el Plaza. Juan Guerrero va rápido. Llegó con la derecha Guerrero. ¡Qué buen canasto! Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos. Automayella, el dealer de los dominicanos. De lado a lado, Guerrero, 35-34. Ventaja de 1 para Pueblo Nuevo a la ofensiva. 1.27 por jugar. Manito defendido por Oliver García. Le hace la pantalla a Luis Mal. Echa hacia atrás, Manito, de distancia. 2. Canasto Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Se consa, si lo imaginas, lo puedes tener. 37-34. El pase cerca del aro a Juan Guerrero. Son 2 más. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. 1 minuto de acción. 37-36. Este juego está más pegado que si amense, Wilson. Víctor Liz trata de escaparse. Hay una falta ofensiva. No cometas falta, Proindustria. Fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial con más empleos para todos los dominicanos. Bueno, y si sigue, se la van a pitar. Bueno, aquí entonces la de Liz. Deberá ser su segunda falta. Está reclamando ahí a Samuel Hidalgo, el árbitro que pitó esa jugada. Es la primera de Víctor Liz. Mira ahí con el codo. Entonces, otra vez, entonces, choca ahí con Juan Guerrero. Y entonces, inconforme el capitán Víctor Liz con esta llamada. Ahí vemos en la banca del equipo de Pueblo Nuevo uno de los asistentes, el mocano Jonathan Sarnelli. Uno de los asistentes de Víctor Peña de Pueblo Nuevo. 52 segundos, 4 décimas. Estamos saludando personalmente al general Jiménez. Muy bien. Comando Norte de la Policía Nacional, Cibao Central. Vamos a una pausa, señor director. Por Presidencia de la República, escribamos junto esta nueva historia. A la arena del Cibao, doctor Oscar Govaira, en la continuación de este partido. Serie final, Pueblo Nuevo, Plaza Valerio. Adelante, Juan Santiler. Sí, minuto final aquí de la primera mitad de juego y esto está cerrado. 37-36, favoreciendo al equipo de la Bahía. Ahí está Víctor Liz, que cometió la falta personal. Pueblo Nuevo ya está sobre la penalidad. Y entonces, vamos a ver, ya con 3 faltas colectivas que tiene el Plaza Valerio. 52 segundos, 4 décimas, para ser exactos, los que completan esta primera mitad de juego. Con el equipo de Pueblo Nuevo, con 2 hombres y con 10 puntos ya, en el caso de Richard Bautista, además de Luis Mal Ferreira. 11 puntos para Juan Miguel Suero, es el mejor encestador del juego. Precisamente Juan Miguel Suero, por el Plaza, maneja la pelota, le hace la pantalla a Juan Guerrero. Está frente a Liz, a Guerrero otra vez en el arco grande. Juan falló. Pelota en el aire. Se queda con ella Mirambos. Mirambos ahora recibió una falta. No cometas falta, Proindustria. Fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial con más empleos para todos los dominicanos. Debe tener parientes en Cotuí. Sí. Sí, por allá hay una familia Mirambos. Ah, muy bien. Bueno, así que va a la línea de tiros libres, el hombre con el 99 en su espalda. Castro Sport juega a través de nuestra ventanilla virtual 829-748-4360. Era famosa canción en inglés, 99. Ah. Entonces, usted dice la de Red Balloons, 99 Red Balloons Go By. Exactamente, usted está entero.
Eso de los 80, ¿verdad? Yo, es ochentoso. Yo consumía eso. Ey. Bien, entonces, ahí está, rompiendo el empate Mirambos, dándole ventaja de uno a su equipo Plaza. 28 segundos de acción para que termine la primera mitad del juego. 38-37, ventaja de uno para el Plaza. Víctor Liz se le entregó a Yacel Pérez, moviéndose en el perímetro Yacel Pérez. Retrocedió y ahora avanzó. Busca la flotadora, tira y son dos. Canasto Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Ser y más, lujo y calidad al precio que puedes pagar. Ahora es Pueblo Nuevo que gana de uno. Juan Miguel Suero en la esquina. Abreu, terminando el tiempo, tiró, falló y terminó la primera mitad del juego. Se va la primera mitad de este juegazo, 39-38, de uno, arriba Pueblo Nuevo. No se vaya porque esto está muy bueno, se pone mejor, como decía Don Bocanel. Ya se está preparando el compañero Rolando Fermín. Vamos a ver con quién va a estar conversando en breve Rolando Fermín. Este es el juego número 6, miércoles 27 de marzo de 2024. Si gana Pueblo Nuevo y si gana Plaza, se empata, Juan. Así es, hasta el próximo domingo. Entonces sería el receso de la acción si finalmente gana el conjunto del Plaza Valerio. Vamos a ver entonces a Rolando Fermín Jr. Víctor Peña. Que tiene a Víctor Peña, el dirigente del Plaza Valerio. Adelante, Rolando. Gracias, muchachos. Víctor, la menor cantidad de puntos anotados en la mitad para ustedes en lo que va de serie. Se sobrepusieron a un primer cuarto donde perdieron 6 balones, pero tampoco fueron a la línea de lance libre. Primero, gracias a Dios y a ustedes por la oportunidad de estar aquí. ¿Qué te digo? Ahora comenzar a replantear los sistemas. Yo creo que hay que comenzar a jugar nuestro ritmo. Cada vez que nosotros comenzamos a jugar nuestro ritmo, nosotros conseguimos algo bueno. O anotamos o conseguimos disparos solos. Esa es lo que tenemos, la encomienda de esta segunda mitad. Buen ritmo de Yacel Manito en esta primera mitad, pero también de aquel lado, Juan Miguel, lo hemos visto ofensivamente muy activo. Claro, son tipos que hay que hacer un gran plan contra ellos defensivamente. Yo creo que es replantear ahora en la segunda mitad, nosotros en los camerinos, tratar de mejorar esa parte y la parte ofensiva también nosotros mejorar. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Ahí estuvo Víctor Peña en este sexto partido, la mitad de la serie final del torneo de baloncesto superior de Santiago. Pausa y regresamos.
Llegamos a la mitad del partido. Serie final, Pueblo Nuevo, Plaza Valerio, desde la Arena del Cibao, Dr. Oscar Govaira, en este 44º Torneo de Baloncesto Superior de Santiago, dedicado al presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, y donde está en juego la Copa Banreservas. Vamos a escuchar el comentario de Juan Santiler. Estamos en la mitad del partido. Adelante, Juan. Gracias, Wilson. Amigos, el partido cambió de liderazgo en esos primeros 20 minutos 10 veces. 10 veces. O sea, eso le da una muestra a usted de lo ajustado que ha estado el juego. Una distancia de 3 puntos que se vio debajo del Plaza, pero inmediatamente la borró. Después han estado alternando. 10 veces ha cambiado el liderato a la pizarra. Pueblo Nuevo está ganando de 1, 39-38. Luego de concluida la primera mitad de partido, señores, Víctor Lish, 0 puntos, con solamente un tiro de campo fallado. Y el aporte de Lish ha sido 3 rebotes y 1 asistencia. O sea que no ha estado nulo el hombre. Ha estado yendo a la captura del rebote. Y aquí estamos viendo parte de una asistencia que dio Yacel Pérez a Richard Bautista. Una de las mejores combinaciones que hemos visto en la noche, en ese momento. Juan Guerrero, mientras ven a Mirambó ahí rebotando, encestó 9 puntos para el equipo del Plaza Valerio. Ese fue uno de 3 rebotes de Mirambó, que fue el segundo mejor encestador para el conjunto del Plaza Valerio. El pase hacia atrás de Yacel Pérez. Señores, Yacel Pérez tiró de 4-4 desde el campo en la primera mitad, incluyendo unos 11 puntos. Debo corregir, de 6-5 se fue, de 6-5 se fue Yacel Pérez, mientras que el equipo de Pueblo Nuevo tuvo además 10 de Richard Bautista, que encestó 10 puntos, pero además 4 rebotes y 3 asistencias. 11 puntos de Yacel Pérez, como decíamos, con 4 asistencias, 2 rebotes, y 10 de Luis Mal Ferreira con 2 rebotes. Por el lado de Plaza Valerio, 11 puntos de Juan Miguel Suero con 4 rebotes, 4 asistencias. Hombre que siempre termina coqueteando con un triple doble. Ya lo ha hecho en par de ocasiones en postemporada aquí en este torneo de Santiago. 9 puntos de Mirambó, como decíamos, con 3 rebotes. La mitad termina 39-38. Favoreciendo de 1 punto al equipo de Pueblo Nuevo. Cerrado esto, Santana. Y por aquí tenemos a un hombre que nos honra muchísimo que nos acompañe en esta ocasión, porque fue narrador de este baloncesto en su primera década y ha sido una de las voces autorizadas en la narración del baloncesto a nivel nacional y más allá. Ernesto Krawinkel, bienvenido a esta transmisión, hermano. Con la mica, bueno. Y muy contento de ser superado por todos ya. Ey. El chinchín que hicimos salió bien. Y ahí va, muy, muy feliz de ver el baloncesto de Santiago manteniendo su éxito. Muy impresionado en el día de hoy por el estadio de Bote en Bote. Ha estado también en los periódicos y en las redes sociales cómo se está manejando el estadio con un buen clima y de hecho un gran orden del público. Siempre, a veces tenemos algunos conaticos, pero eso es importante porque eso es el sabor. Eso lo hacemos nosotros en la esquina cuando estamos en los colmadones hablando de que quién es mejor, si la Plaza o Pueblo Nuevo o Sameji, y también si las Águilas o el Licey. Y nada, no tiramos dos manotazos. Entonces, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Muy contento y de ver también la calidad de los equipos. Hoy un partido muy cerrado, ustedes lo están comentando, lo he visto. A mí me tocó Santana y compartir este año que pasó. Un año para mí mágico, ¿verdad? Yo pensé que nunca en mi vida iba a volver a pasar un año como ese. Que es, me tocó narrar tantas cosas, ¿verdad? Narrar la pelota, narrar el Clásico Mundial, narrar los Juegos Centroamericanos, narrar los Juegos Panamericanos, narrar el béisbol de Grandes Ligas y sus finales, y también esas finales de baloncesto de la NBA. Y también en las finales del baloncesto que me invitaron, y me tocó narrarla prácticamente con gran protagonismo del baloncesto del distrito. Digo esto porque
Aquí estamos viendo algunos de esos actores que están participando hoy en este juego rápido que se está haciendo, donde en un partido cerrado me da la impresión de que ¿quién va a ganar el juego? Mira, hay dos claves. El equipo de la Plaza Valerio se ve con más fortaleza debajo del canasto. Lo está haciendo muy bien, por eso está vivo en este partido y está en un juego cerrado de un punto. Esto pues va a tener que mantenerlo hasta el final, o sea, dominar los tableros, dominar debajo del canasto los segundos tiros para hacerlo. El equipo de Pueblo Nuevo, ya ustedes lo han visto, es rápido, Manita y Yacel. Yacel tiene movimientos que son ingardeables, indefendibles, y entonces tú tienes que cruzar los dedos para que él no las meta. También hace los pasos. Ahora bien, eso significa que en cualquier momento es relampagueante la ofensiva de Pueblo Nuevo y puede mantener el partido y te saca 10 puntos arriba. Juan Miguel Suero llega muy fácil al aro. Si Pueblo Nuevo se concentra, como está concentrado en este tiempo, solamente en su ofensiva y no en la defensa de impedir esas penetraciones tan fáciles que le están haciendo, entonces pierden el partido y nos vamos al juego el domingo. Eso es correcto. El Plaza se fue de 11-0 en tiro de 13 la primera mitad. Eso debe mejorar. Sobre todo ellos tienen un hombre que ha sido determinante en canastos en el clutch, como decimos, Alex Abreu, su armador Dominico Boricua. Pero como tú dices, muy equilibrada la competencia. Mucha gente no sabe, Juan, que cuando Ernesto narraba en la transmisión de Johnny Naranjo, Rolling, yo comentábamos, yo hacía entrevistas en inglés, Cepín leía comerciales o lo hacía José Guillermo Sué, Fran Rodríguez. Entonces Ernesto tenía que detenerse en el público a saludar a muchas personas porque era un hombre muy popular. Aquí traían esos radios de Dominican York a todo volumen a escucharlo. Entonces en una ocasión Johnny me dice, mira, Ernesto se ha quedado por ahí hablando y van 2 minutos de juego, métele mano tú. Hasta el sol de hoy. Qué bueno. Esas son las oportunidades y qué bueno. Yo, una de las cosas más importantes para mí, es un orgullo verlos sentados, como siempre, a mí también. Yo fui un chico que llegué a Santiago y recibí las puertas abiertas muy joven. Tenía 16, 17 años, hace más de 40 años que vinimos al baloncesto de aquí. Y también nunca me paré el primer día que le dije a Tío Frank que me entregara el micrófono. Y un día me dijo, bueno, pero cógelo, que es lo que tanto fuñe, ¿verdad? Y yo narré la capital el primer tiempo, el segundo tiempo de un partido de Arroyo Hondo, y ahí me quedé en las transmisiones y después pues también vinieron las de Grandes Ligas y muchas otras más. Yo narraba hasta motocross. Y entonces digo esto porque uno de los legados es ustedes. Y también en la crónica deportiva, ahí está Alberto Rodríguez, está Ricardo Rodríguez, que está por aquí hoy, que es el soberano. Están Michel Tueni, está José Antonio Mena, un grupo, Kevin Cabral, cuando me tocó en CDN llevarlo, claro, desde aquí hasta la capital. Yo hacía programa con Kevin cuando tenía 14 años, que hacíamos el programa de Rafael Mencía por la así tarde. Es. O sea, esa generación es el legado que tú dejas, no es el hecho de tapar el proceso para que otros no vengan. Sino, y da mucha satisfacción. Y donde podíamos enseñar, dejar el legado y enseñar. Y eso es muy bonito. Yo creo que el baloncesto tiene que seguir creciendo, las generaciones pasan y pasan, y ahí lo estamos viendo, porque no, los narradores duramos más, ¿eh? Los jugadores se retiran, están goles también, el narrador igualito. Así como es, tú. Así es, Juan. Aparte de la calidad de los jugadores, Ernesto, ¿qué diferencia tú puedes establecer en el torneo distrital y el de Santiago en términos de afición, el respaldo de la afición? La afición de Santiago siempre ha sido una afición más coherente en el sentido de su barriada. Es una barriada que siempre ha estado identificada, vienen en masa, es un baloncesto que ha tenido de todos, pero se cuida. Es muy importante que se vea eso. La capital también lo tiene, ha cambiado mucho la franquicia, aquí ha cambiado menos la franquicia. Y el baloncesto de la capital tiene también la NNB y todo eso, pero al fin y al cabo el baloncesto de Santiago está sembrado desde sus inicios con esto mismo que te están mirando. La Joya, Señor Nuevo, Sameji, el Barrio Libertad. Hoy sus dirigentes son los exjugadores y aman su baloncesto, como están viendo ustedes con Luis Felipe, con Osvaldo en el Barrio Libertad. Miguel Balaguer tiene mucho tiempo trabajando con Sameji. Ahora tiene otros atletas que están ahí veanao. O sea, es diferente. Y la calidad, obviamente, siempre ha sido muy parecida porque los refuerzos han venido y hoy lo estamos viendo aquí. Es una calidad muy parecida al baloncesto de allá. El baloncesto ha cambiado mucho, ¿eh? Esto es un fuerte. A cualquiera no lo narra, esto es a mil, la bola no se para, no es jugada. Y entonces, pero
también tenemos que saber que hay dos cambios muy interesantes. Primero, lo que ha cambiado la rapidez del juego. Y segundo, los árbitros, que aunque lo criticamos mucho, tienen un trabajo difícil porque la primera opción que tienen es que tienen que dejar jugar. Y hay mucho contacto físico que no se llama. Los fouls son cuando impiden los canastos, pero los choques son permitidos. Santana, déjame pedirle con su respeto a que Ernesto me narre esta jugada. Esta jugadita, adelante, Krawinkel. Ahí va manita por la esquina, la pone de frente, con fuerza, con contacto, alto, bueno. Gracias, Ernesto. El canasto fue para la bestia del Jaya, Luis Mal Ferreira. San Francisco de Macorís, un solo televisor, me dice Tony García. Por la presencia de la bestia. Juan Guerrero, de distancia. ¡Bingo! Banreservas, el banco de todos los dominicanos. 9:32, ya está en camino el tercer tiempo. 41 iguales. Si no la tiene en casa, pídela a la farmacia más cercana. Manito Bautista, lo doblan. Tiene que subirle en la punta con Víctor Lee. Se acerca Lee. Manito está solo en el lateral derecho. Le va Oliver García. Ahora le fue Suero. Manito, de mucha distancia. ¡Bingo! The One, la cerveza de tu preferencia. 44-41, gana Pueblo Nuevo ahora, 9 minutos de acción. Tercer tiempo, Juan Guerrero se le entregó a Mirambó, a Alex Abreu, está frente a Yacel Pérez. Con Juan Guerrero, Oliver García, la peina, va de tres, falla. Rebota alto Juan Guerrero, tráfico pesado, lo taparon. Se la llevó Manito Bautista, está tirado en el piso, adolorido Miguelito Almonte. Se ha detenido el juego ahora. Bueno, y aquí crédito para Bautista, que se metió en tierra de gigantes y con su mano pudo sacar esa pelota ahí. Se la puso difícil a Juan Guerrero. Mientras que aquí la ventaja es de tres para el equipo de Pueblo Nuevo, dice Miguelito, y no hay foul. Porque está preguntando, ¿y la placa? ¿Cuál? ¿Qué número era? Entonces, parece que hubo un contacto ahí que no lo vieron los árbitros, ¿verdad? Obviamente. Vamos a ver aquí. Miren a Miguelito Almonte. Ah, ese codo izquierdo de Juan Guerrero. Sí, sí. Pareció todo un guerrero ahí. Entonces, vamos a ver aquí. Van a la revisión. Sí, vienen para acá, señor director. Eso mismo querrá ver el juez Roberto Mota, que viene junto a José Martínez aquí cuando Miguelito está en el suelo. Y vamos a ver, Santana, porque sería, es la misma jugada, ahí está, se va a ver claro. Entonces, es cierto, hubo un codazo. Tratando, ¿verdad? Porque Miguelito está aplicando una defensa de tú a tú. Y Guerrero, que vamos a decir, tiene 6 puntos solamente, ha estado limitado precisamente. Limitado como en el juego anterior el domingo. Sí, entonces, esto es clave, señores, porque es un hombre. Yo recuerdo a Juan Guerrero, ese doblete que tú tenías que anotar, era automático. En una ocasión le pusimos el señor doble doble. Sí, así es. Entonces, vamos a ver aquí. 8:45 por jugar, está dominando de 3 el conjunto de Pueblo Nuevo. Mientras que está, ahí está observando muy de cerca la repetición Roberto Mota, árbitro principal de este partido. Y vamos a ver aquí entonces cuál será la decisión que toman con relación a esa, a ese contacto que hubo de Juan Guerrero al rostro de Miguel Almonte. Vamos a ver, y aquí viene la decisión. Sí. ¿Fif? Una falta intencional. Y no le gustó a Juan Guerrero, obviamente, porque él dice que se estaba tratando de salir de la defensa. Y entonces es la segunda falta en la cuenta de Guerrero. Y Miguelito Almonte va a la línea de tiros libres. Tiros libres, Farmacia El Sol, además de precio, es confianza. Es que obviamente cuando un hombre tan grande así tú lo ves acostado en el tabloncillo, fue porque hubo un palo. Y vamos a ver aquí, puede dar distancia de 4 por lo nuevo, que tiene, va a tener posesión de balón. Como decíamos, estos momentos tienen que aprovecharlo porque estos juegos están cerrados. Usted los tiros libres tiene que encestarlo. Es lo que estaba haciendo aquí Miguelito Almonte Santana, que da ventaja de 4 a la Bahía. Así es, la va a poner en juego el capitán Víctor Liz. Posesión de balón también para Pueblo Nuevo. 45-41 gana la Bahía.
8:43 por jugar tercer tiempo. Manito Bautista frente a Oliver García. No ha podido acercarse Manito. Se va lateral derecho a Víctor Liz. Quedan 2 segundos. Liz, Yacel Pérez, va de 3, falló y ya estaba terminando el tiempo de los 24 también. Alex Abreu con Juan Guerrero. Pierde la pelota. Trató de recuperarla Miguelito y la perdió. Aquí quiso tirar sin tener la pelota. O sea, él tenía el robo hecho, ¿eh? Pero entonces él mismo con el pie derecho la sacó. Mira cómo lo está molestando. Eso es parte de Santana. Claro. De sacar de concentración al rival. Pelota en juego ahora con Alex Abreu. Miran bola, perdió, lo taparon. Pase adelantado, se cayó Luismar Ferreira. Y hay una falta intencional para Alex Abreu. No cometas falta. Proindustria fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial. Con más empleos para todos los dominicanos. El árbitro Samuel Hidalgo le ha llamado una falta intencional. Abreu está protestando. Y aquí pues se levantan en sus asientos los fanáticos del Plaza Valerio. Porque esto pues le va a dar tiros libres a Yacel Pérez. Y aquí entonces la falta es la número 2 de Alex Abreu. Mal momento para el equipo del Plaza Valerio, ¿eh? Porque te pueden sacar ventaja de 6 y entonces posesión de balón. O sea que es una situación donde Pueblo Nuevo puede estar sacando la mayor ventaja que hayan tenido en el partido. Mientras Víctor Liz va a cobrar a la línea de tiros libres. Castro Sport juega a través de nuestra ventanilla virtual 829-748-4360. Señores, primer punto en la noche para Víctor Liz. Aunque usted no lo crea. Como decíamos, ya él en la mitad, 3 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias. Entonces, ahora va a cobrar Luismar Ferreira. Otra vez en línea de tiros libres. Tiros libres, Farmacia El Sol, además de precio, es confianza. Yo me confundí, pensaba que era Yacel. Y él, sí, era Ferreira. Tienen números parecidos. Ferreira el 34 y Yacel el 24. Y entonces tienen unas cuestiones. Una melenita parecida también. 8-12 por jugar, falló su último tiro libre Luismar Ferreira, la bestia del Jaya. La que tiene en su puestecito de hacer esos nudos, se gana unos chelitos para este tiempo. No hay duda. Luismar Ferreira, tira cortito, alto, 2. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Brugal, la perfección del ron. Su padre llegó temprano, está por aquí viendo a su hijo, Luis Nelson Ferreira. Alex Abreu. Cerquita del aro estaba solo Oliver García. 2. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hay momentos que siempre estarán en tu corazón. Coca-Cola. 7:45 por jugar, tercer tiempo. 49-43, gana Pueblo Nuevo. Yacel Pérez con la pelota. A Víctor Liz, asediado por Suero. Se acerca Liz, amaga, echando hacia atrás, falló. El rebote es para Juan Guerrero. Guerrero se le entregó rápido a Juan Miguel Suero, al ofensivo del Plaza. Guerrero trata de acercarse con la fuerza, tira al canasto y falla. Luismar Ferreira, Víctor Liz protege la bola, se la llevó Liz. 7-10 de acción, 49-43, la ventaja es de 6 para la Bahía. Organiza el ataque Manito Bautista. Está en la punta, asediado por Oliver García. Va por el fondo, pisó la línea del fondo. Manito consiguió un tráfico muy pesado. Liga Municipal Dominicana, cambio municipal por la transparencia y la articulación territorial. Se llevó del duelo aquí individual y Oliver lo defendió muy bien. Pisó justo donde estaba el árbitro Roberto Mota en su frente. 6:50 de acción. Alex Abreu asediado por Yacel Pérez. La sube a Juan Miguel Suero, le hace la pantalla a Guerrero. Trató de pasarla a Guerrero, Guerrero se adelantó. Yacel Pérez con la bandeja. Son 2. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Recarga con Gatorade, la fórmula original. Alejándose la Bahía, 51-43. Posteándose ahora el grandulón de Mirambox. Lo doblan. Mirambox busca el cristal, falla y recibe la falta de Almonte. No cometas falta. Proindustria fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial con más empleos para todos los dominicanos. Una posición tan demandante como la de Miguelito y
teniendo que defender a dos hombres ahí, en ocasión a Juan Guerrero, en otra a Mirambó, y tiene dos faltas personales en un tercer parcial, ya cuando está corriendo el cuarto minuto. O sea que ha hecho un gran trabajo Almonte aquí. Y ahí está Mirambó en línea de tiros libres. Tiros libres Castro Sport juega a través de nuestra ventanilla virtual 829-748-4360. Ya Pueblo Nuevo había conseguido esa ventaja de 8 cuando estaba 49-41 el juego. Así que baja a 7 ahora con 6-21 por jugar, Santana. A la ofensiva el equipo de la Bahía, Manito marca la jugada por el equipo de Pueblo Nuevo, 51-44. Se redujo ahora a 7 la ventaja de Pueblo Nuevo. Yassel Pérez perdió ligeramente la pelota y la recupera. Quedan 6 segundos para atacar. A Miguelito, cerca del lado, se le entregó a Luis Mal, se quedó corto. Rebota Juan Guerrero. Rápido se le entrega a Juan Miguel Suero. Va rápido Suero. Resbaló, pero antes sonó el silbato. No cometas falta, Proindustria, fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial con más empleos para todos los dominicanos. El Víctor Liz invadiendo el cilindro de Juan Miguel. Y lo vemos aquí entonces con molestias en uno de sus tobillos a Suero. Ahí está Yacel Pérez en un despliegue de deportivismo. Ahí está. Miren el pie derecho, ahora el izquierdo cuando cae, ahí está. Uy. En la punta del pie izquierdo de Liz. Fue ahí cuando tuvo el movimiento brusco. Y ese gesto de dolor de Juan Miguel ahí. Sí, es correcto. Que tiene que ir a la línea de tiros libres, vamos a ver. Le están dando su tiempo para que pueda recuperarse. La falta fue la segunda de Liz. Cada equipo tiene dos en lo que va de este tercer parcial. 5-54. Ahí está el equipo Emilio de Plaza Juan haciendo un esfuerzo extra, sabiendas de que no puede perder. Ahí tienen ustedes al capitán de los Tigres. Como dice uno, le ha cogido el gustico a esta serie final, Emilio Bonifacio. Ya viene con los ojos cerrados ya. Sí. Sabe llegar el carro. Bueno, entonces, ahí está Suero en línea de tiros libres. Tiros libres, Farmacia El Sol, además de precio es confianza. Juan Miguel, que siempre está siendo buscado al contacto físico, uno de los grandes jugadores de República Dominicana, ha sido campeón ya en este baloncesto de Santiago. Jugador completo. Un par de triples dobles hechos en serie final. Y entonces dice Mota que vale. Sí, porque tocó la pelota Luis Mal. Pero vale dos, porque fue vale. Oliver García. Exacto. O sea que fue rebote y dos puntos, Santana. Correcto. Yassel Pérez con la pelota, 51-47, de 4 la ventaja de la Bahía. Está frente a Abreu, a Alex Abreu. Sigue con la bola arriba, se acerca ahora Yassel Pérez. Luis Val solito detrás del arco falló. Se queda con la pelota ahora, la saca a Manito Bautista. Manito retrocede cerca del aro. Vale 2. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos, Ministerio de Educación apoyando el baloncesto de Santiago. 17 para Ferreira. Sí, la bestia del Jaya encendido esta noche, Luis Mal Ferreiras. 53-47 de 6, la ventaja de la Bahía, 5-14 de acción. Alex Abreu, a Oliver García, a Juan Guerrero, la perdió Guerrero, estaba jugando de espalda. La verdad que una noche hasta ahora para olvidar de Guerrero, Juan Santiler. Sí, ha tenido que trabajar mucho Guerrero. Ese balón no le ha estado llegando limpiamente. Y aquí, miren aquí la jugada de la repetición. Cuando valió dos puntos. Fue Ferreira que realmente aceptó y se claro, le acredita claro. Al jugador más cerca ahí, así que era es, Oliver. Así es. En el fútbol le dicen que es un autogol. Sí. 5 minutos, 7 segundos, 53-47, ventaja de 6 para la Bahía. Saque de fondo Liga Municipal Dominicana, cambio municipal por la transparencia y la articulación territorial. El reloj de los 24 está en 12 segundos para la ofensiva, restando 5-7 por jugar. La pone en juego por el fondo Suero. Abreu amaga, cortando hacia el centro, recibe la falta personal de Luis Mal Ferreira. No cometas falta, Proindustria, fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial con más empleos para todos los dominicanos. Bueno, y aquí entonces el jugador de Pueblo Nuevo
Leonardo Peña entra en sustitución de Ferreira, que cometió su tercera falta personal. Santana, el mejor encestador del juego, tiene que ir a la banca cuando Suero la va a poner en juego. Así es, por el equipo del Plaza Valerio. Como decía Juan, Leonardo Peña entró a cancha. Alex Abreu por el Plaza Valerio. Busca a quién pasar. A Juan Miguel Suero. Pequeño movimiento de vacilación. A Juan Guerrero. Suena el pito. Hubo una falta, Wilson. No cometas falta. Proindustria, fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial, con más empleos para todos los dominicanos. Restando 4:53. Pueblo Nuevo domina 53-47. La televisión llama un tiempo, Wilson. Presidencia de la República, escribamos juntos esta nueva historia. Actualmente, desde los parques de Zona Sur. Estamos de regreso en esta arena del Cibao, doctor Oscar Govaira, a continuación de esta serie final, sexto partido a través de Teleunión, Canal 16, Megavisión, Canal 43, Abasaca TV. Adelante, Juan Santiler. Mira, esa fue la tercera falta de Yacel Pérez, así que por lo menos tiene dos hombres importantes con tres. En el caso de Luis Mar Ferreira y Yacel Pérez, Santana. Marco Rodríguez entró a cancha por Pueblo Nuevo. Alex Abreu de mucha distancia. ¡Vengo! Triple de Juan, la cerveza de tu preferencia. Primer canastazo de tres del Plaza, Juan, ¿eh? Sí, así es. Y primeros puntos en la noche de Abreu. La bola primero chocó en la mica, en el cristal. Manito de media distancia, falla. Rebota para Mirambó. Se le entrega rápido a Alex Abreu, contraataque del Plaza. Se detiene ahora Abreu. A Mirambó se acerca con la flotadora, falla y suena el pito. No cometas falta, Proindustria, fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial con más empleos para todos los dominicanos. Ya está sobre la penalidad con esta última el conjunto de Pueblo Nuevo. Fue la primera de Peña y Mirambó a línea de tiros libres. Castro Sport juega a través de nuestra ventanilla virtual 829-748-4360. Así que puedes cerrarlo de dos. Es lo mejor que pudiera hacer aquí el jugador Anderson Mirambó. Ahí vieron ustedes a Harry Jordan, un poco nervioso. El presidente de Pueblo Nuevo encestó Mirambó. 4:20 por jugar, tercer tiempo. 53-51, se reduce a 2. La ventaja de Pueblo Nuevo, este juego se ha mantenido muy pegado todo el camino. Leonasis. Marco Rodríguez le entregó la pelota ahora a Manito, a Víctor Liz, frente a Suero. Cerca del aro el pase, lo taparon ahora. Se cayó Miguelito Almonte echando hacia atrás. Liz se queda corto. Pelea en la pelota, está en el piso. Se queda con ella Víctor Liz en el arco grande. Falló el rebote para Manito. Cerca del aro, tira alto Manito. Son dos. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. La verdad es que yo no recuerdo un partido donde Liz tuviera tan baja proporción. No están cayendo los tiros de Víctor Liz. Independientemente de eso, su equipo está arriba. Y aquí la distancia es de 4 para los de Pueblo Nuevo. Mientras ven ahí a Mirambó, que va a la banca. Y en su lugar está José Pérez.
que tuvo unos buenos minutos de calidad en esa primera mitad para el conjunto del Plaza Valerio, encestando 6 puntos y atrapó un rebote con 3 asistencias. Fueron unos minutos, unos 10 minutos jugó, dividido entre los primeros 2 parciales. Y aquí, pues, el equipo del Plaza está debajo de 4. Estamos en el tercer cuarto, amigos. Entró a cancha Oliver García, también lo hizo por el equipo, como dijo Juan José Pérez. Leonazzi se fue a la banca. Se mantiene en juego Marcos Rodríguez por el equipo de Pueblo Nuevo, sustituyendo a Ferreiras. José Pérez dejó detrás a Mer Gil. Botó la pelota ahora Oliver García. Pelota para Pueblo Nuevo. La pelota está fuera porque entró en conflicto con un jugador. Ministerio de Educación educando. Bueno, y el dirigente Ayata va a poner en cancha a Frankie Batista aquí, sustituyendo a Oliver García. Ven a Anthony Marte en sus pantallas. Todos sus medios están televisando este partido. Megavisión 43, Teleunión 16 y Abasaca TV. Cobertura completa dentro y fuera del país. Y clave 95.9. También en la radio. Pelota para Mer Gil frente a Alex Abreu. A Víctor Liz. Se acerca Liz en la escapada. Tráfico muy pesado. Al monte quedan 2 segundos. A Manito. Se levanta detrás del arco. ¡Bingo! Tehuán, una cerveza auténtica como tú. En el último segundo, el canastazo, un bombazo de Manito Bautista. 58-51, Juan Guerrero echa hacia atrás, detrás del arco falla, pelota en el aire, se la lleva Manito, pasa adelantado con Víctor Liz. Víctor Liz tiene que retroceder a Manito otra vez. Manito pide calma. 58-51, domina Pueblo Nuevo. Restan 2:37 por jugar, gozando el público este partidazo aquí y en sus casas. Marcos Rodríguez voló el aro, pelota en el aire, se la lleva Juan Guerrero. Con Alex Abreu, rápido el Plaza Valerio. Por el medio a José Pérez. Con mucho tráfico falla. Rebota Juan. Lo taparon, pero fue una falta personal. No cometas falta, Proindustria. Fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial. Con más empleos para todos los dominicanos. Bueno, ahí está el disparo de Richard Bautista. Él le da mucho arco. Y eso, pues, cuando él está parado, tiene una mayor proporción de encestar. Y ahí está de 7, pero desperdiciaron por lo nuevo en esa contrarrespuesta. Mientras Guerrero ahora va a línea de tiros libres. Farmacia El Sol, además de precio, es confianza. No la tiene consigo Juan Guerrero. No hay dudas. Lo mejor que pudiera hacer es ponerlo de 6 el juego. Si logra encestar aquí. Encestó el segundo ahora, Juan Guerrero, 2-18 de acción. 58-52, domina la Bahía de Pueblo Nuevo. A la ofensiva, Manito Bautista. Entró a cancha otra vez, Frankie Batista por el Plaza Valerio. Manito, a Víctor Liz. Se acerca Liz, trató de pasar la Mergi, botó la pelota. La pelota está fuera porque entró en conflicto con un jugador. Ministerio de Educación, educando. 2 minutos por jugar y vamos a ver porque hay un tiempo pedido, Wilson Silverio. Presidencia de la República, escribamos juntos esta nueva historia.
de la República, licenciado Luis Abinader Corona, y donde está en juego la Copa Banreservas a través de Teleunión Canal 16, Megavisión Canal 43 y a través de Abasaca TV. Adelante, Juan Santiler. Sí, así es, Abasaca TV, ahí están en esa transmisión de YouTube todos los seguidores de Nueva York, que son muchos, son miles. Ay, eso es un solo televisor. Oye, en Miami también. Así que un saludo para todos ellos, los que están en sintonía en el país también. El Plaza a la ofensiva con Suero. Mucho tráfico frente a Juan Guerrero, lo trancaron. Se la llevó Manito Bautista. Se queda un poquito atrás ahora esperando a sus hombres. A Víctor Liz, amagó, se acerca Liz con la flotadora. Dos. Van reservas, el banco de todos los dominicanos. La verdad que metieron en una trampa a Juan Guerrero. Sí. Primer tiro de campo convertido para Víctor Liz. Alex Abreu se la deja detrás casi en la media cancha a Juan Miguel Suero. Suero de distancia falla. Sigue fallando los lances de tres, Plaza Valerio. Hay una falta ahora. No cometas falta. Proindustria, fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial con más empleos para todos los dominicanos. Este Peña, Leonazis, y aquí entonces la falta, sobre todo porque ya está en penalidad por lo nuevo. Le va a dar dos tiros libres a José Pérez. Tiros libres, Castro Espol juega a través de nuestra ventanilla virtual 829-748-4360. Vamos a darle un crédito al experto Elías Hueve, con más de 80 años trabajando música americana, Juan. Tampoco. El 99 que yo tararé es del grupo T.O.T.O. Y el que tú dijiste es otro, el 99 Red Balloon. Ajá. Ok. Ese me parece que es de Bangles. Bueno, entonces, tú sabes que él es experto en eso. Sí, sí. De siete, amigos, aquí entonces. Por lo nuevo, por más, Santana. Así es, Manito. Engañó por completo ahora José Pérez, pero falló su lance de distancia. Manito Bautista se quedó con el rebote Juan Guerrero. Azuero que va rápido, asediado por Víctor Liz. Tapado ahora José Pérez, pero suena el pito. No cometas falta, Proindustria, fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial con más empleos para todos los dominicanos. El árbitro José Martínez llamó a una falta. Sí, y habrá de nuevo tiros libres para José Pérez. Castro Espol juega a través de nuestra ventanilla virtual 829-748-4360. Y esto es de esperarse, conforme el juego se haga mayor, vamos a ver más contactos físicos. Y aquí está la repetición, miren a Suero como viene escondiendo la pelota entre dos. Parecía limpio arriba ese bloqueo de tineo. Y finalmente en la falta se la pitaron a Miguelito Almonte, que es su tercera. Obviamente cuando hay ese contacto, la pelota que le hace la fuerza, el movimiento, le cambia el balance al jugador y por eso en la mayoría de las ocasiones pues se va al piso. Falló José Pérez. Está 60-53, ventaja de 7 para Pueblo Nuevo. Restan 51 segundos de este tercer tiempo del juego número 6 de esta final pactada al mejor de 7. Encestó el segundo intento libre ahí José Pérez. Pueblo Nuevo viene a la ofensiva, 46 segundos de acción. Marca la jugada Manito Bautista. Richard Manito Bautista. Eficiente armador también, ya ha estado en la selección dominicana. Carga lateral derecho frente a Pérez. Trata de evadirlo a Miguelito Almonte. Quedan dos segundos. Manito tiró por fin con el cristal. ¡Bingo! The One, una cerveza auténtica como tú. Bueno, aquí lo pone de 9 el juego. En baloncesto también los juegos hablan, Juan. Bueno, faltando un cuarto todavía, va a tener que aplicarse muy bien el plazo, Sandra. Ahí está Alex Abreu, asediado por Amen Hill. A José Pérez, se gira. Tráfico muy pesado, tira corto Pérez, falla. Y suena el pito mientras se quedó con el rebote Miguelito Almonte. Hay un tiempo pedido, terminó este cuarto, el número 3. Terminó este cuarto, número 3, 63-54. Es de 9 la ventaja para la Bahía. Y a medida que se acerca el final del juego, faltan 10 minutos, Juan. Pero ya mucha gente en Pueblo Nuevo está sacando los calderos, Wilson Silverio. Tiempo pedido, Presidencia de la República. Escribamos junto
esta nueva historia. Adelante, señor director. Iniciamos el último cuarto de esta serie final, sexto partido. Adelante. Muchas gracias, Wilson. Sigue la acción, último tiempo, el Plaza está a la ofensiva. Alex Abreu, pelota para Juan Miguel Suero con la flotadora Suero. Dos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. 63-56, comienza anotando el Plaza para ponerle más orégano al sazón, Silverio. Víctor Liz echa hacia atrás, tiró de dos, falló. Juan Guerrero rebota con Suero. Por la derecha, rapidísimo, Oliver García, tapado por Manito. ¡Wow! ¡Qué defensa de Bautista! Lo está haciendo en ambos costados, Santana. Esa rapidez de Manito. Tineo la cruza con Amen Gil, se acerca Gil. Hay una falta ofensiva. No cometas falta. Proindustria fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial. Con más empleos para todos los dominicanos. Algo importante es que Pueblo Nuevo no puede dejarse llevar de la fanaticada, de esa algarabía, ¿verdad? Ellos tienen 10 minutos que jugar todavía y ya el Plaza demostró que estando debajo en un momento de 8, vino y cambió la pizarra. Así es, las emociones hay que tratar de controlarlas, aunque no es muy fácil. Alex Abreu, de distancia, ahora sí, bingo. Triple de One, la cerveza de tu preferencia. Bueno, se acerca el Plaza de 4. Víctor Liz, asediado por Suero, se le entregó a Manito, desahogando un poquito ahora. Manito frente a Oliver García. Le hace la pantalla a Miguelito Almonte. Manito, lo trancaron, tiró de espalda y falló. La pelota se va por el fondo, la sacó Juan Guerrero. La pelota está fuera porque entró en conflicto con un jugador. Ministerio de Educación educando. Dejándolo todo en cancha ahora la defensa del Plaza Valerio. Amen Gil a la banca, regresa Luis Mal Ferreira, que tenía 3 faltas personales. Le dejaron 3 segundos solamente, Santana, ¿eh? En el reloj de los 24, 3 segundos. Tienen que accionar rápido los de Pueblo Nuevo, es prácticamente al toque aquí. También entró Yasser Pérez por Pueblo Nuevo, que tiene 3 faltas. Al igual que Ferreira. 8:39 de acción. La ventaja es de 4 para la Bahía, mientras el Mello hace su trabajo allá con el Mapo. José Cruz, el Mello. 40 y pico de años ya aquí también. Así es, sustituyó a Buen Tiro Cava. Wilson no había nacido para esa etapa. Manito a Ferreira, detrás del arco falla. Rebote para Suero. Se le entregó rápido a Alex Abreu, el Plaza a la ofensiva. Posteándose, la recibe Mirambó, tira corto, 2. Canasto Banreservas, el banco de todos los dominicanos. No le gusta esto al dirigente Víctor Peña de Pueblo Nuevo porque el Plaza se ha acercado de 2 puntos. 7-0. 7-0 la corrida, 8-27 por jugar.
Hay un tiempo ahora, Wilson. De la Presidencia de la República, escribamos juntos esta nueva historia. La emoción de la serie final del 44º torneo de baloncesto superior de Santiago, dedicado al presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, y donde está en juego la Copa Banreservas. Adelante, Juan. Bien, entonces, 7-0 el inicio del equipo del Plaza Valerio en este cuarto parcial. Estaban debajo de 9 y han cerrado de 2 solamente la pizarra. 8-27 por jugar, y ya como les decía, amigos, esa defensa se vio mucho más arreciante del Plaza Valerio. Es que ellos saben que no tienen mañana. Vamos a ver aquí, mientras Juan Miguel Suero, va a ser clave esa defensa que haga sobre Víctor Liz, que luce como con un despertar después de encestar su primer tiro de campo en el juego. Vamos a ver, Santana, aquí arrancó esto. Manito, va rápido. Llegó hasta abajo con el cristal, son 2. Banreservas, el banco de todos los dominicanos, Indubeca. Presionante la defensa del equipo de Pueblo Nuevo en la media cancha. Desahoga ahora Alex Abreu del equipo del Plaza, le hace la pantalla a Guerrero. Hay una falta personal de Manito. No cometas falta, Proindustria, fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial con más empleos para todos los dominicanos. Segunda de Bautista. La pone en juego Juan Miguel Suero con Alex Abreu. Hizo la pantalla Mirambó. Mirambó desde la copa. Se quedó corto. Rebota alto ahora a Luis Mal. Se le entregó rápido a Richard Manito Bautista. A Víctor Liz. Liz ha estado muy apagado también hoy en la ofensiva de Pueblo Nuevo. Pero la Bahía está ganando de 4. Yacel Pérez. Bueno, hay una falta ofensiva del equipo de Pueblo Nuevo. No cometas falta, Proindustria, fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial con más empleos para todos los dominicanos. Bien, entonces, otra oportunidad de seguir cerrando para el Plaza Valerio, que aquí está debajo de 4. Es la número 3 de Manito. Sí, la número 3. Falta un mundo de acción, 7-43, ventaja de 4 para Pueblo Nuevo. Alex Abreu por el equipo del Plaza Valerio. Jugando de espalda, se gira. Juan Guerrero llegó hasta abajo, 2. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Todas las marcas en un solo lugar, Automayella. Parece que la temática ahora es jugar a Juan más cerca del aro, Juan Santiler. Sí. Mientras aquí rápidamente le cantan una falta a Oliver García. Es la primera para él en el juego. Y es primera también en el parcial para el Plaza Valerio. Tiene 3 colectivas por lo nuevo. La va a poner en juego por el lateral Víctor Liz. Liga Municipal Dominicana, cambio municipal por la transparencia y la articulación territorial. Pelota para Luis Mal Ferreiras, a Manito Bautista, frente a Oliver. A Yacel Pérez, desde la copa Pérez, se quedó corto y recibió una falta. No cometas falta, Seconza, si lo imaginas, lo puedes tener. Sí, ahí entonces, esta es la número 3 de Abreu. Segunda colectiva para el Plaza Valerio. Y un poquito más monótono ahora el juego. Y conforme pasen más minutos, amigos, aquí puede ya la fanaticada ir cambiando de parecer, porque esto está cerrado, ya cerrado, después de estar de 9. Pérez en línea de tiros libres. Farmacia El Sol, además te precio, es confianza. De 3 pudiera ser lo mejor que pudiera ponerlo Pérez, ahí está precisamente.
y para él son 14 puntos en su cuenta individual. Alex Abreu a Juan Guerrero, se la dejó Alex en la esquina derecha. Oliver García va de tres, falló, rebote altísimo para Luis Mal. Está fresco. Muy fresco, porque se estuvo... pasó un buen tiempo en la banca. Sí. Con tres faltas. Manito a Yacel Pérez, pelota para Víctor Liz, moviéndose arriba la bola por Pueblo Nuevo. Le hizo la pantalla, Miguelito, pelota para Manito, 6 segundos para atacar, está frente a Oliver. Buena pantalla de Miguelito, alto el tiro, se queda fuera. El rebote y el canasto para Yacel Pérez. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Serimás, luz y calidad del precio que puedes pagar. 68-63 La Bahía, 6-17. Posteándose Mirambó, busca el cristal, falla. El rebote para Luis Mal Ferreiras. A Richard Bautista. Tiene que retroceder ahora Bautista. Trata de avanzar. Ahí estuvo el movimiento de vacilación claro de Manito Bautista. La juega con Yacel Pérez. Está frente a Oliver García. A Víctor Liz. Se la sacó de las manos Abreu. Pelota para Pueblo Nuevo. La pelota está afuera porque entró en conflicto con un jugador. Ministerio de Educación educando. Entró a juego Leonasis otra vez. Sí. Es más rápido que Miguelito Almonte, puede hacer más cosas ahí en zona pintada. Ahí está Víctor Liz con la pelota, se acerca, busca el cristal, falla, rebota Juan Guerrero. Marco Rodríguez más bien entró por Pueblo Nuevo. Buen pase a Oliver García. Voló el aro, el rebote y el canasto para Juan Miguel Suero. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Toma Coca-Cola, la original. Bueno, Leonasis Peña, porque... El 17 del Plaza es Marcos Rodríguez. El armador. Así es. Leonasis Peña sustituye otra vez. Con la izquierda, Manito, por poco mete un canasto de fantasía aquí, Richard. Rápido el contraataque del Plaza. Juan Guerrero con el cristal. Son dos. Canasto Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. No te detengas en tu camino a la grandeza. Toma Gatorade. Bueno. 68-67, la Bahía gana por 1, 4-56. Nos acercamos a los minutos finales. Yacel Pérez de tres fallas, rebota alto Juan Miguel Suero. Se le entregó rápidamente a Alex Abreu, lentamente, espera a sus hombres. Avanza Abreu, el lateral derecho con Oliver García. En la esquina, Abreu se queda fuera. El rebote y el canasto de Oliver García. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Brugal, la perfección del ron. Bueno, 69-68. Y ahora es el Plaza Valerio que está al frente. 4-34. Hay un tiempo, Wilson. De la Presidencia de la República, escribamos juntos esta nueva historia. Pueblo Nuevo Plaza. Adelante, Juan. Sí, ahí está
Bautista, marcado por Oliver García Santana, 4 minutos 30. Serán suficientes para saber si Pueblo Nuevo es campeón. Usted tiene tiempo para llamar a la farmacia más cercana. Richard Manito Bautista frente a García, hace la pantalla Miguelito. A Víctor Liz. Con la flotadora Liz. Son dos. Canasto Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. No hay que olvidarse que Liz es el líder de este grupo. Independientemente de que le haya ido mal en esa primera mitad, hay que contar con él. 70-69, domina por uno Pueblo Nuevo, 3-58. Juan Miguel Suero frente a Liz. Va hacia el canasto, falla. Tapea Juan Guerrero. Dos y recibió la falta. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. No cometas falta. Pro Industria, fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial con más empleos para todos los dominicanos. El equipo del Plaza, el Imperio Rojo sacando sus garras, Juan. Sí, y Guerrero lo sabe, que este equipo necesita contar con él. Miren aquí a Suero. Prácticamente entre tres jugadores soltó ese balón y allá arriba apareció la mano derecha de Juan Guerrero. Miguelito Almonte cometió su cuarta falta personal. El equipo del Plaza puede defender más duro. Tienen dos faltas personales. El equipo de Pueblo Nuevo tiene cuatro. Y ahí está Guerrero a tratar de completar la jugada desde la línea de tiros libres. Farmacia El Sol, además de precio, es confianza. Y lo puede poner de dos a favor de su equipo, Juan Guerrero, que tiene 14 puntos en su cuenta individual. No, corrijo, tiene 16 ya Juan Guerrero. Y aquí está un tiro libre que es tan importante, Santana. Definitivamente lo encestó. Bailó un poquito la pelota, finalmente entró al canasto. 3.50 de acción, 72-70, domina por dos el Plaza Valerio. Manito con la bola, lentamente la cruza. Defendido por Oliver García. Individual la defensa. Manito frente a Oliver, molestando mucho Oliver García. Corrió con la pelota y estuvo la defensa de García. Se pegó como un chinche. Sí, y ahí está el crédito para Oliver. Recuperando la pelota para el Plaza, que ahora puede despegar de 4 o de 5. Restando 3.32. Por eso decíamos que no se puede cantar victoria ganando de 9, faltando un cuarto completo. Y ahí está el Plaza sacando de abajo. Lentamente Alex Abreu cruza la media cancha por el Plaza Valerio. Le hizo la pantalla a Juan Guerrero. Se la dejó a Mirambó. De regreso a Abreu. Avanza el tiempo, quedan 9 segundos. A Mirambó. Muy exigido Mirambó, pero consiguió el canasto. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. La fuerza, la corpulencia de esa bestia. 74-70, suena el pito ahora. Yacel Pérez recibe una falta. No cometas falta. Proindustria, fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial. Con más empleos para todos los dominicanos. Cuarta falta de Alex Abreu. Y aquí entonces, tercera colectiva para el Plaza. 3 minutos de acción exactamente cuando el Fernando Valerio está arriba, 74-70. La pone en juego Víctor Liz con Luis Mal Ferreira. A Yacel Pérez. Girando hacia la izquierda, se acerca Yacel, a Miguelito Almonte. De tres Miguelito, se queda corto. La pelota sale. Se queda para Pueblo Nuevo. Se queda para Pueblo Nuevo la bola. El reloj de los 24 está en 14 segundos para hacer ofensiva. La pelota está fuera porque entró en conflicto con un jugador. Ministerio de Educación educando. 2.48 por jugar, ventaja de 4 para el Plaza. En el juego anterior ganó Pueblo Nuevo 72-71. Partido de muy baja anotación. Yacel Pérez en la escapada, de espalda. Son dos. Canasto Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Se acerca de dos Pueblo Nuevo, 2.28, 74-72, domina el Plaza. Se robó la pelota ahora, está en el piso, la agarran entre los dos. Hay balón retenido entre Yacel Pérez y Juan Guerrero. Qué balón acaba de recuperar Yacel Pérez para Pueblo Nuevo, señores. Al armador contrario. Y Pueblo Nuevo ahora va por el empate, Santana.
o por irse arriba de uno. Exacto. ¿Cuántas alternativas han habido aquí? Víctor Liz la va a poner en juego. Liga Municipal Dominicana, cambio municipal por la transparencia y la articulación territorial. Víctor Liz la sacó con Yacel Pérez, 2-15 de acción. Ventaja de 2 para la plaza, 74-72. Asediando mucho Alex Abreu, a Yacel Pérez retrocede, hace la pantalla al monte. Avanza Yacel Pérez con el cristal, falló y recibió la falta personal. No cometas falta, Proindustria, fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial con más empleos para todos los dominicanos. Tiene chance de empatarlo desde la línea de tiros libres. Tiros libres, Castro Sport juega a través de nuestra ventanilla virtual, 829-748-4360. Bueno, aquí entonces la falta fue la número 2 de Anderson Mirambó, que se ha manejado muy bien en ese aspecto. Cada equipo ahora con 4 faltas colectivas. Mientras que aquí tenemos un tiempo pedido, señor director. Vamos a ver si hay un tiempo pedido. Los árbitros... Parece que hay algo ahí detrás del aro. Debajo del aro, ellos están pidiendo como que le limpien esa área ahí, los árbitros. Detrás de la colchoneta de Banreservas. Porque hay unos fanáticos que están muy cerca de ahí, que se han habilitado un área VIP. Y entonces los árbitros están alegando que hay personas que no pudieran estar ahí. Si no termina hoy, entonces el domingo de resurrección. Juego decisivo aquí. Ya va a continuar la acción. Ahora con Yacel Pérez teniendo la opción de empatar el juego desde la línea de tiros libres. Tiros libre, Farmacia El Sol, además de precio, es confianza. Mira, la decisión de Pérez ahí, parecía que quería donquear la pelota, pero estaban Juan Guerrero y Mirambó ya guardando ahí esa zona pintada. La casa del poder de la plaza. Ahí está Yacel Pérez, restando 2:03. Falló su primer intento. Yacel Pérez, le queda un tiro libre más. Este es el sexto juego de esta gran final, Pueblo Nuevo, Plaza Valerio. Pueblo Nuevo busca también su corona número 10. 10, para empatar es con el Samejo. Sí, así es. Bueno, convirtió su segundo intento Pérez. 2 minutos por jugar, 74-72. Arriba el Plaza Valerio. Alex Abreu con Juan Miguel Suero. Avanza Suero. Llega hasta abajo, falla. Rebota Mirambó, se la sacaron de las manos. Suena el pito, Mirambó recibió una falta. No cometas falta, Brugal, la perfección de ron, embajador de lo mejor de nosotros. Es la cuarta de Yacel Pérez. Y otro jugador de Pueblo Nuevo. Ya Miguelito Almonte tiene 4. Con 1.44 por jugar, vamos a ver a Mirambó en línea de tiros libres. Farmacia El Sol, además de precio, es confianza. Puede despegar al Plaza de 3. Aquí el jugador Mirambó falló. Había dividido también en un anterior viaje ahí a la línea de tiros libres. O sea que lo puede poner de 2. Es lo mejor que puede hacer aquí. Y está precisamente tirando en el aro donde se sientan los parciales de Pueblo Nuevo. Falló los 2. Rebota Luis Mal Ferreiras. Estos son minutos decisivos, de mucha presión. 74-73 de 1 la ventaja para el Plaza. Yacel Pérez, de mucha distancia. ¡Bingo! Canasto, triple de Juan, la cerveza de tu preferencia. Canastazo, bombazo de Yacel Pérez, pone arriba la Bahía. 76-74, se quiere caer la arena del Cibao, doctor Oscar Govaira. 1:29 por jugar y nos quedamos aquí, Juan Santiler, mientras disfrutan de la repetición. Mira, lo importante es la mentalidad que él ha mantenido. Ya lo decíamos que en la jugada anterior ese hombre iba con la decisión de donkear la pelota. Y aquí, con mucho tiempo en el reloj todavía, él dice, no, soy yo que la voy a tirar. Y aquí pone delante a Pueblo Nuevo una vez más en el pizarrón. Una pizarra que ha cambiado tanto en el juego que... Uno no sabe qué esperar aquí, porque resta bastante juego. 1:29. Estamos con
varias posiciones todavía para cada equipo. Mientras vamos a ver a los dirigentes, el Plaza debe insistir más en su defensa. Esa punta ahí, como se le pudo desmarcar Yacel Pérez, debe estar más custodiada. 76-74. ¿Cuáles son las mejores opciones del Plaza, Valerio? Ahora hay que diseñar jugadas para hombres seguros. Que te quede abierto un hombre seguro. O en estos casos, Juan Miguel Suero, con sus penetraciones, es un hombre que no le tiemblan las rodillas. Un hombre clave, ya tiene 4 faltas por el Plaza, Alex Abreu. Hey. Restando 1.29 y perdiendo ahora por 2 puntos el Fernando Valerio. Es una posesión vital, Santana. Porque claro, si tú no la conviertes, ya con Pueblo Nuevo ganando de 2, pudiera ser de 4. Así que ahí está. Alex Abreu recibe la pelota de mano de Juan Miguel Suero, asediado por Manito. Y Manito por detrás le comete la falta personal. No cometas falta, Proindustria, fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial, con más empleos para todos los dominicanos. Y ya con esta se pone en penalidad el equipo de Pueblo Nuevo. La de Bautista es la número 4. Son 3 jugadores con 4 faltas para los de la Bahía. Y aquí Abreu va a poder empatar el juego. Tiene esa oportunidad desde la línea de tiros libres. Castro Sport juega a través de nuestra ventanilla virtual 829-748-4360. Aquí no se sabe dónde está el dinero en este partido. 1.23, 76-74. Vamos a ver cómo le va a Alex Abreu en la línea de tiros libres. Los tiros libres para hombres, Juan. Sí. Él es buen tirador. Claro. Momento de gran expectación. Convierte su primero. Le queda un tiro libre más que podría empatar las acciones para Alex Abreu del Fernando Plaza Valerio. A casa llena la arena del Cibao, Doctor Oscar Guaira. Juego número 6 de la final. Acuérdate que el juego anterior se decidió por un punto. ¿Sí? Y con un tiro fallido de Abreu. De Abreu. Que si lo hubiese encestado. Lo convierte. Empató el juego a 76. 1.23 por jugar. Qué clase de final, amigos. Ronaldinho incluido ahora en el 5 del Pueblo Nuevo. Miguelito Almonte va a la banca. Tineo más rápido. Es un hombre que te puede encestar de larga distancia también, Santana. Así es. Yacel Pérez está frente a Juan Miguel Suero. Le hace la pantalla a Luis Mal Ferreiras. Moviéndose arriba, Yacel con Víctor Liz frente a Abreu. Quedan 7 segundos. Víctor Liz, quedan 6. Se escapa Liz. Falla. Tapea Manito. 2. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Le pasó la manito. Así es. 78-76, domina Pueblo Nuevo, 52 segundos por jugar. Alex Abreu, deja ver si la policía me deja ver. Abreu con Mirambo, cerca del aro, 2. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Se empató esto otra vez, señores. 35 segundos, Santana. Así es, 78 iguales, 33 segundos. Yacel Pérez, defendido por Juan Miguel Suero. Pérez, quedan 8 segundos, 27 por jugar. Juego igualado a 78. Desde la 30 de marzo, ¡oh! ¡Bárbaro! ¡No! ¡Bingo! The One, la cerveza de tu preferencia. Yacel Pérez pone arriba a Pueblo Nuevo, 81-78. Dile, Juan. ¡Wow! Pero qué bárbaro este hombre. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué balde ha tirado este hombre! No pensábamos que se iba a arriesgar de tanta distancia, pero él tiene esa actitud desde hace ratito ya. Miren la repetición, amigos, aquí. Miren qué largo ese paso hacia atrás. ¡Wow! Ese es un canastazo para dar un título, Santana. Desde la 30 de marzo, el centro de la ciudad, Wilson Silverio. Así es la emoción del 44º torneo de baloncesto superior de Santiago, organizado por la Asociación de Baloncesto de Santiago, Abasaca, un torneo dedicado al presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, y donde está en juego la Copa Banreservas. Mira, y aquí Santana, con 21 segundos 8 décimas, tienes que irte en Plaza Valerio. Yo lo digo por el ambiente. En un juego normal, tú pudieras jugar a 2 puntos y tratar de robarte el balón, pero aquí tú tienes que jugar para empatar.
Claro. Y te tienes que ir de larga distancia ya con 21 segundos. Eso es lo que yo digo, porque el ambiente que está aquí, señores. Tú puedes estar seguro que faltando 5 o 6 segundos la gente se va a tirar al tabloncillo. Mira, vamos a ver hasta qué punto el equipo de Pueblo Nuevo puede dejar que corran algunos segundos y dar una falta ganando por 3. Sí. Que es también algo lógico. Puede ser también, sí, porque lo más que puedes hacer es estar 2 de la línea de tiros libres. Exacto. Y yo todavía estaría ganando de 1. Claro, consumir un poco de tiempo, tratar de que eso se produzca, porque todavía quedan 21 segundos y 8 décimas por jugar. Señores, qué clase de final está este sexto juego y qué clase de serie final, Juan Santilero. Wow, este Yacel Pérez se la ha lucido aquí una noche hasta el momento de 25 puntos y Manito, Richard Bautista también con 25. Pero aquí lo importante para Pueblo Nuevo va a ser la defensa que ellos van a implementar. Mira Miguelito Almonte cómo está con Juan Guerrero ahí. Mientras el Guillo está de protagonista. Así que la va a poner en juego Juan Miguel Suero Santana por el equipo del Plaza Valeri. Se le entregó a Juan Guerrero, a Juan Miguel Suero otra vez. 18 segundos con Alex Abreu asediando Liz. Abreu iba a tirar de 3 y hay una falta personal. Que le va a dar 3 tiros, ¿eh? No cometas falta. Proindustria fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial. Con más empleos para todos los dominicanos. Y le va a dar 3 tiros libres. O sea que esto se puede empatar desde ahí. Vamos a ver a Abreu, hombre con nervios fríos. Y yo te digo, estaba la proporción muy baja de que ese tiro llegara. Pero apareció esa mano de Víctor Liz que le da a Abreu 3 tiros libres. La falta fue la número 3 de Víctor Liz. Usted dirá, eso cuenta poco ahora, pero sí cuenta, porque esto se puede ir a tiempo extra, señores. Claro, claro, todavía restan 13 segundos y este hombre tiene 3 oportunidades en la línea de tiros libres y definitivamente le han tocado unos tiros libres difícil, en un momento difícil. Los 2 anteriores los convirtió. ¿Sí? Vamos a ver aquí con 3 oportunidades de lograrlo, empataría las acciones. Vamos a ver, vienen aquí para tratar de ver cuánto queda, Santana. Queda en el reloj. Yo hablaba de una falta, pero entonces Pueblo Nuevo ha dado una falta de 3. Sí. Me parece que van a verificar si él tiene el pie encima de la raya. Exactamente. Porque si lo decretan de 2, entonces ahí se da el escenario que usted exponía. El escenario que planteábamos anteriormente. Vamos a ver entonces aquí esta situación, amigos, con el equipo de Pueblo Nuevo a las puertas de conseguir un título de campeón, su número 10. Pero el Plaza quiere sobrevivir y forzar un juego número 7, un juego decisivo, que sería el próximo domingo. Así están las cosas, con una arena del Cibao colmada con más de 9,000 fanáticos en estos momentos. Y vamos a ver si la decretan de 3 o si pisó la raya o no. Si es una falta, sí, son 3. 3 tiros que vamos a ver, Santana con 13 segundos por jugar. Y entonces, porque puede ser Santana que él falle 1 y enceste 2, pero quien atrape el rebote. Exactamente. Son situaciones interesantes. No, si falla 1 de 2, yo creo que lo va a hacer. Ahí está Santana. Vamos a ver, se prepara, convierte su primer intento, 81-79. La ventaja ahora es de 2 para el equipo de la Bahía, restando 13 segundos. Todo el mundo está de pie, mis amigos, aquí en la arena del Cibao, doctor Oscar Gobayri. Yo estoy seguro que muchas personas en sus hogares también están de pie. Ahí va su segundo intento y lo convierte. 81-80, este hombre tiene sangre fría, Wilson Silverio. Bueno. No se aprieta, vamos a ver si hace su tiro para empatar o para fallarlo y tratar de conseguir el rebote, Juan. No, lo va a empatar aquí Santana. Es lo que debe hacer, ¿eh? Sí. Es lo que debe hacer. Se prepara, suelta, empató el juego. Empató el juego, 5 tiros libres consecutivos. En un momento decisivo de Alex Abreu, ha empatado el juego a 81 puntos.
13 segundos por jugar, pelota para el equipo de Pueblo Nuevo, Santiler. Y pagaron ahí esa falta. Señores, ese hombre estaba prácticamente tapado, pero hubo el contacto. Yo dejaba que él la tirara. Claro. Porque tenía muy poca proporción. Esta falta puede costarle o no a Pueblo Nuevo. Vamos a ver, esto puede ser decisivo. Y ya olvidémonos de esos tiros de tres de Yacel Pérez, ya eso quedó en el olvido ya. Aquí es un juego nuevo con 13 segundos, que Pueblo Nuevo va a tratar de encestar y Plaza de defender sin dar la falta, Santana. Mira, y tal y como se vaticinó esta serie final, muy equilibrada. Nosotros dijimos en nuestros espacios deportivos que le dábamos una ligera ventaja a Pueblo Nuevo, pero con una serie muy disputada, y hasta ahora así ha sido, Juan. Sí, así es. Yo con la victoria de Pueblo Nuevo última entendía que ellos venían con unos bríos, ¿verdad?, a su favor, pero aquí ya no hay nada de eso, Santana. Aquí esto puede ser de cualquier lado, y cuidado si nos vamos a tiempo extra también, ¿eh? Bueno, señores, pelota para Pueblo Nuevo, restando 13 segundos, partido empatado a 81 puntos, juego número 6. De ganar Pueblo Nuevo habrá celebración en la bahía, muy cerca de aquí de la arena. Aquí nada más estamos sentados nosotros, Santana. Eso es correcto. La va a poner en juego Richard Bautista por el equipo de la bahía de Pueblo Nuevo. Vamos a ver en qué medida él puede sacar la pelota a alguien que se cuele cerca del aro o a alguien que se coloque en un buen lugar, lo que no debe permitir el Plaza de que se queden hombres abiertos y sobre todo los peligrosos. Pelota en la mano de Manito, la pone en juego con Miguelito Almonte. Trata de pasar la manita a Manito, lo sabe Oliver García. 8 segundos, Manito con Yacel Pérez frente a José Pérez. 4 segundos, Yacel Pérez. Soltó en la 30 de marzo, la bola golpeó el canasto y nos vamos a tiempo extra. Nos vamos a tiempo extra. La bola golpeó el aro, pero no entró. Señoras y señores, nos vamos a tiempo extra, Wilson Silverio. Así es, Presidencia de la República, escribamos juntos esta nueva historia. Adelante, señor director. Bueno, nos vamos a tiempo extra, Santana. La candela está bajita ahora. ¿Cuál sancocho de los dos? Bueno, ¿cuál es que van a prender en el Pueblo Nuevo o en la plaza? Sí, o en la olla. Definitivamente hay que apagar la estufa. Ojalá que no se dañe el sancocho. Señores, tiempo extra. El Plaza Valerio tiene poder de la pelota. Alex Abreu se acerca a Alex. En la esquina consigue a Oliver. La peina va de tres. García. ¡Bingo! Triple de Juan, la cerveza de tu preferencia. Arriba el Plaza, 84-81, 4-40 de acción. ¿Viste algo ahí de Juan Luis Guerra, Juan? ¿Algún estribillo? Manito Bautista frente a Oliver García. Le va Juan a Miguelito Almonte, a Víctor Liz. Quedan 5 segundos, Manito. A Miguelito, cerca del aro, son dos. Canasto Banreservas, el banco de todos
los dominicanos Coca-Cola. Hay momentos que siempre estarán en tu corazón. 84-83, la ventaja es de uno para el Plaza. Alex Abreu a Juan Guerrero. Se acerca Guerrero. Tira corto, falla. El rebote para Guerrero y suena el pito. Dice que vale el canasto, una interferencia. Vale el canasto, Wilson. Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos. Ven por tu Gatorade, el de la fórmula original. Mira, Richard Bautista tiene 4 faltas. Miguel Almonte también 4. Y Yacel Pérez 4 también. En ese aspecto, peligro, como decía Papi Pimentel. Ese aspecto favorece al Plaza Valerio. Porque estos tres hombres tienen que defender con mucho cuidado. 86-83, ventaja de 3 para el Plaza. 3-58, Yacel Pérez con la pelota. Frente a Suero, lo dejó detrás. Tira cayéndose, volvió el aro y recibió la falta Yacel Pérez. No cometas falta, Proindustria fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial. Con más empleos para todos los dominicanos. Bueno, así que vamos a ver aquí a Pérez desde la línea de tiros libres. Farmacia El Sol, además de precio es confianza. Puede, ahí está. Puede cerrarlo de uno el juego, si es efectivo en ambos tiros, Santana. 3.52 por jugar. Le queda un tiro libre más a Pérez. Eso, ese ánimo de la fanaticada del Plaza, un equipo que estuvo perdiendo de 9, viniendo de abajo, y está ganando de uno en el tiempo extra. 3.50 de acción. 86-85 gana el Plaza. Lentamente organiza el ataque ofensivo Alex Abreu, defendido por Víctor Liz. En la media cancha, presionando ahora la defensa de Pueblo Nuevo. Se le entregaron, desahogando un poquito a Suero. ¡Suero detrás del arco! ¡Bingo! Triple de Juan, la cerveza de tu preferencia. 89 ahora para el Plaza, 85 Pueblo Nuevo. 21 para Suero. 3-16, Yacel Pérez frente a Suero, trata de dejarlo detrás, escapa, falla, rebota Miguelito, el rebote y el canasto. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Brugal, la perfección de ron. Tiene 4 en este tiempo extra Miguelito Almonte. 89-87, domina el Plaza. 3-56 de acción. Alex Abreu con Juan Miguel Suero. 7 segundos para atacar, se acerca Suero. Juan Guerrero solo la peina de 3. ¡Bingo! Triple de Juan, una cerveza auténtica como tú. 22 para Guerrero, dándole ventaja de 5 al Plaza. Cuidadito, restan 2.35, 92-87 el Plaza. Parece que podría empatarse este asunto. Yacel Pérez frente a Mirambó. Alice. No, no vale el canasto. Antes hubo una falta. No cometas falta, Proindustria fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial con más empleos para todos los dominicanos. Bueno, y tendrá que irse de juego, Abreu. ¿La quinta? Es la quinta, faltando 2.25. Le vamos a decir a Alex entonces, pase buenas. Y por eso él reclamaba con tanta vehemencia ahí a Samuel Hidalgo, que hizo esa llamada. Liz puede poner el juego de 3 debajo. Él es muy buen tirador, el capitán. Mientras que vamos a ver de quién depende ahora el dirigente Ayata, que ha puesto a José Pérez en cancha. Esa pelota la va a bajar Juan Miguel, que es el hombre frío. Es un hombre que te puede marcar la diferencia, sobre todo en estos minutos decisivos. Liz en línea de tiros libres. Castro Sport juega a través de nuestra ventanilla virtual, 829-748-4360. Le queda un tiro libre más a Víctor Liz. 2.25 por jugar de este tiempo extra. Lo convirtió a los dos. Al ofensivo el Plaza Valerio. Juego ahora 92-89, ventaja de 3. Oliver García la sube a la media cancha con Juan Miguel Suero. Lentamente Suero buscando a quién pasar. Está frente a Miguelito Almonte. A José Pérez, asediado por Víctor Liz. 4 segundos para atacar. 3. La cruza. Oliver García de 3. ¡Bingo! Triple de Juan, una cerveza auténtica. Bueno, cuidado con ese canastazo. 95-89, restando unos 50. Yacel Pérez. Tráfico muy pesado, tiene que subir Yacel. Está frente a Juan Guerrero.
7 segundos para atacar, se acerca. Tira con el cristal, Yacel Pérez, son dos. Canasto Banreservas, el banco de todos los dominicanos. 95-91-36. Aquí no se sabe dónde están los cuartos. Al toma y daca, por lo nuevo no puede ir. Se tiene que tratar de robar un balón, ¿eh? Juan Miguel Suero. Ahí está consumiendo tiempo, ganando por 4, 1-22. 5 segundos, se acerca Suero. Tira corto, falla. Rebote para Luis Mar, se la quitaron de la mano, la recupera Liz. Por la derecha, a Yacel, a Liz, desde la copa, Víctor Liz falla. Rebota alto, Yacel Pérez. Asediado por José Pérez. En el arco grande, trató de pasar la bola, suena el pito, José Pérez cometió la falta. No cometas falta, Proindustria fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial con más empleos para todos los dominicanos. Debe ser de Suero la falta, vamos a ver si la llamaron, sí, definitivamente, es de Juan Miguel. A Juan Miguel Suero. Vamos a ver si fue a Suero o a Oliver. Vamos a ver, vamos a confirmar. Aquí está la repetición. Es sobre Liz la falta. Miren ahí cómo lo van cerrando. Sí, tiene que ser de Juan Miguel. Es correcto. La segunda de Suero. Y Liz puede cerrarlo de dos. El marcador. Desde la línea de tiros libres. Farmacia El Sol. Además de precio, es confianza. El capitán, que tiene 7 puntos en la noche, no había estado en la primera mitad. Es ahora cuando su equipo lo necesita. Se la marcaron aparentemente a Oliver García, Juan. Ah, bueno, corrigieron entonces. La número 2. Sí, la número 2 de Oliver entonces, así es. Pero le queda un tiro libre más a Víctor Liz. 1:03 por jugar de este tiempo extra. Liz convierte. Señores, qué juegazo, ¿eh? 95-93, se redujo a 2 la ventaja del Plaza Valerio, que está a la ofensiva con Juan Miguel Suero. Marcando la jugada Suero. Se queda casi en la media cancha. A Juan Guerrero, se acerca Juan, lo taparon. Sonó el silbato. Hubo una falta, Wilson. No cometas falta, Proindustria, fortaleciendo y desarrollando el sector Zona Franca Industrial con más empleos para todos los dominicanos. Bueno, si es de Almonte, tendrá que, vamos a ver, salir de juego. Sí, sí, así es. Tiene que salir de juego Miguel Almonte. Y aquí la falta sobre Juan Guerrero, que irá a la línea de tiros libres. Tiros libres, Castro Sport juega a través de nuestra ventanilla virtual. 829-748-4360. Mientras... Dice Miguelito que fue Juan Guerrero que le dio a él. El veterano ganó la batalla aquí. Que puede dar ventaja de 4 a la Plaza Valerio. Que sería importantísimos estos tiros libres del veterano Juan Guerrero aquí, restando 45 segundos, 7 décimas, 95-93, dominando el Plaza. Guerrero, oportunidad para ampliar ventaja, convierte el primero. Y esto pone ya la presión, porque es de 3 la distancia con 45 segundos, que pudiera ser de 4, Santana. O sea que el Plaza sacando mejor partida aquí, después de los 84 a que quedamos empatados en el tiempo de regulación. Así que ahí está Guerrero. Sí, este tiro libre, si lo encesta, le pondría más presión. Lo encestó al equipo de Pueblo Nuevo. 45 segundos, 7 décimas, ventaja de 4 para el Plaza Valerio. Yacel Pérez en la penetración. A Víctor Liz en el arco grande. ¡Bingo! The One, una cerveza auténtica como tú. Apareció el primer triple en la noche del capitán. 97-91, por 1 domina el Plaza. Juan Miguel Suero con Oliver García, 26 segundos por jugar. Oliver. A Juan Guerrero frente a Luis Mal Ferreiras. 18 segundos. 8 para atacar. A Juan Miguel Suero se acerca. A Mirambó. La pierde. Pelota en el aire. Se la lleva a Pueblo Nuevo. Yacel Pérez restando 9 segundos. Frente a Oliver García. 4 segundos. Manito. 3 segundos. 2. Atineo. ¡Bingo! ¡No puede ser! ¡Ronald Tineo! ¡Qué bárbaro! ¡Ganó Pueblo Nuevo!
¡Oh, mi Dios! Pero... ¡Increíble! Un hombre que acaba de entrar, Santana, porque Miguelito Almonte acaba de salir por 5 faltas. Y mira qué rol viene a jugar. ¡Villa González está en pie! Increíble, señores, la emoción del 44º torneo de baloncesto superior de Santiago. Un torneo dedicado al presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona. Y donde estaba la Copa Banreservas, que acaba de ganarla el Club Pueblo Nuevo. Ahí ven, wow, la emoción del baloncesto superior de Santiago. La cantidad de fanáticos que se dieron cita a este 6º partido que gana Pueblo Nuevo. Felicidades al Club Pueblo Nuevo, campeones del torneo número 44 de Basaca. Y otra vez se prenden las estufas en la Bahía, señores. ¡Qué final de este 6º partido! ¡Sensacional! Cuando ya se vencía el tiempo, acabando de entrar al partido, otra vez, Ronald Tineo. Va a ser recordado por siempre. Ahí para la Bahía. Wow, esto sería el tineazo. El tineazo, Wilson Silverio, Juan Santiler. Bueno, Pueblo Nuevo gana la serie 4-2, amigos, en tiempo extra. Un bombazo venciéndose el reloj de Ronald Tineo. Eso había sido lo que salvaba al Plaza Valerio. Tiros en el último segundo de Alex Abreu, que hoy con nervios fríos empató el juego con 3 tiros libres para forzar el tiempo extra. Pero, señores, así son las cosas. Para ganar un título de campeón y vestirse de gloria, tienen que ocurrir grandes cosas como esta que acaban ustedes de ver. Y van a ver ahí la repetición, Santana. El tiro de Ronald Tineo, solo red. Y Pueblo Nuevo se lleva la victoria aquí sobre el Plaza Valerio. Se iguala con Sameji con 10 títulos de campeón en los anales del baloncesto superior de Santiago. ¡Qué historia para contar! Y Pueblo Nuevo ganó el primer partido, perdió el segundo y el tercero para estar debajo 2-1. Luego gana 2 más. Y entonces el Plaza iguala la serie para ellos irse arriba. Mientras tanto tenemos a Rolando Fermín. Que adelante, tiene... adelante con Rolando Fermín. Adelante. Gracias, muchachos. Primero felicitarte. Sabemos el trabajo que tú has venido realizando en los últimos años. Pero no solamente en el superior, sino en las categorías menores. Pueblo Nuevo te dio la oportunidad de dirigir en su momento, pero tú fuiste en alguna parte jugador de Plaza Valerio. Sentimientos encontrados, pero la tercera es la vencida. Hoy logras tu primer título como dirigente en el baloncesto de Santiago. Bueno, lo primero es gracias a Dios, a gloria para ella, a mi mamá, que está en el cielo. Y sentimientos encontrados no, yo creo que esto es un trabajo y el equipo que me pague es donde yo vengo a hacer mi trabajo. No tengo mucha palabra, tú sabes, 3 finales corridas, 4 en Santiago. Como tú dices, mucho trabajo, mucha constancia, disciplina, hora de sueño. Mi familia, tenemos que soportar muchas cosas. Romero Suárez. Víctor, sabemos que esto es bastante difícil, pero tener un partido como este en el día de hoy, sobre todo con tantas alternativas, y más que nada, llegar a un tiempo extra. Pero como son las cosas de la vida, la oportunidad que le da en ese momento a Ronald Tineo, que quizás estaba desaparecido por las mismas situaciones del juego, pero lograr un canasto como este. Ya te digo, mi palabra, cada partido es único. Aquí esos muchachos están acostumbrados a ganar. Miguelito, Amet, Víctor Lee, ese grupo ha ganado 4 campeonatos. Entonces, ellos están acostumbrados a ganar, ellos saben lo que es ganar aquí en Santiago. Y eso hay que reconocerlo. Ronald tiene una mirada de hace rato, dame el chance. El problema era el emparejamiento. Yo tenía 2 tipos muy altos, que era difícil para yo pasarlo con Ronald. Pero llegó el momento, Dios nos dio la luz, Ronald vino y ya se dio el canasto. Felicidades, Víctor. La gloria sea para Dios. Ahí estuvo Víctor Peña, dirigente del equipo de Pueblo Nuevo, con su primer título, el 10º en la historia de la franquicia de Pueblo Nuevo. De vuelta con los muchachos, allá en la mesa, adelante. Bien, entonces,
todo se está preparando para ya la ceremonia de coronación para el conjunto de Pueblo Nuevo, la entrega de la Copa de Campeón para los de la Bahía. Una serie muy pareja, Santana. Definitivamente, y este canastazo de Ronald Tineo nos hace recordar el canastazo de Alex Abreu para que el Plaza eliminara al Sameji, sí, en correcto. Esa semifinal. Es correcto. Igualito. Sí, sí, sí. Y lo hizo en dos ocasiones. Luego, en esta misma final también, arrancando. Pueblo Nuevo ganó el primer partido, después cayó debajo 2-1, porque el Plaza ganó el segundo y el tercer juego. Luego Pueblo Nuevo empata, y ya entonces el juego, cuando estaba 2-2 la serie, lo gana Pueblo Nuevo el pasado domingo, y llegan aquí con la oportunidad de coronarse como campeones, y ya ustedes vieron, señores, qué partidazo. Tantas alternativas. Para el medio tiempo, señores, este juego había cambiado 10 veces de dueño de pizarra. Y después de ahí vimos muchas más, hasta que terminamos tiempo extra, terminamos el tiempo de regulación empatado 84. Y ya ustedes vieron lo que ocurrió en ese tiempo extra, donde el Plaza estaba arriba, hasta de 4 puntos en ese tiempo extra. Sin embargo, vino el equipo de Pueblo Nuevo y la historia ya está escrita. Y para eso, usted tiene que inscribir el nombre de Ronald Tineo, quien encestó el triplazo que le da la corona al equipo de Pueblo Nuevo. Y ya lo bautizamos como el Tineazo. El Tineazo. Tineazo, sexto juego de la final 2024. Corona número 10 para Pueblo Nuevo, empatando con el Sameji. Sí, así es. 10-10, Sameji y Pueblo Nuevo. El CDP con 8, Plaza tiene 7. Y aquí está la algarabía, precisamente. Pasamos entonces, señor director, con José Osvaldo Franco, que tiene la ceremonia de coronación con la Copa de Campeón. Al general, por favor, empecemos a limpiar el área. Por favor, abandonar el área para que el equipo reciba la Copa. Los fanáticos, por favor, echar hacia atrás para que el equipo pueda recibir la Copa. General, seguridad, por favor. Vamos a empezar el público, por favor. Vamos al protocolo de la entrega del trofeo. Más para acá, general, vamos a hacer el cordón acá. Señores, solamente, por favor, abandonar el área a todos. Por favor, afuera. Solamente los miembros del equipo, por favor, echarla al área. Hey, vamos allá. Livio. Vamos. Por favor, el público. Vamos a darle espacio a los jugadores, a los verdaderos protagonistas de este evento. Por favor, vamos a darle el espacio que ellos reciban el monumento hermoso, la Copa Banreservas, que se estaba disputando en este torneo, que ganó en buena lid el equipo de Pueblo Nuevo. Fuerte el aplauso para ustedes mismos, distinguido público, amado público. La gracia de Dios estuvo con nosotros y terminamos por todo lo alto. Que Dios les bendiga siempre a todos y a sus familiares. Por ahí vienen los campeones. En breve estarán llegando los jugadores del equipo de Pueblo Nuevo a recibir la Copa de Campeones. Por favor, los jugadores, vamos a hablar con Melvin Rosario, quien es el gerente. Ya llegó el capitán Víctor Liz. Por favor, los jugadores acercarse
ahí viene la Copa de Campeones del equipo de Pueblo Nuevo. La reciben ellos, el gerente general, el capitán de capitanes, la Copa de Campeones de este 44º torneo de baloncesto superior de Santiago, dedicado al presidente de la República, Luis Abinader. Y en juego esa hermosa copa, van reservas. Al público, por favor, el calor humano, el éxtasis de la victoria. Llamamos a los ejecutivos de Van Reserva, por favor. Ejecutivos de Van Reservas, para hacer entrega de la copa. Al público, por favor, despejar el área. El público, que despeje el área, por favor, hasta que los ejecutivos entreguen la copa. A los ejecutivos de Van Reservas, por favor, venir a hacer entrega de la copa. Ejecutivos de Van Reservas. Los ejecutivos de Van Reservas. Los ejecutivos de Van Reservas, por favor, venir a entregar la copa. Por ahí vienen los ejecutivos de Van Reserva. Permítanle pasar, por favor. Permítanle pasar, por favor. También viene por ahí el presidente del comité organizador, Ulises Rodríguez, para conjuntamente con los ejecutivos de Van Reservas, comité ejecutivo de Abasaca, comité organizador, entregar la copa. Por favor, amigos y amigas deportistas, dejen que los jugadores reciban. Dejen que los jugadores reciban, por favor. Ahí están los jugadores, ejecutivos de Van Reservas, ejecutivos de Abasaca, ejecutivos de Pueblo Nuevo, recibiendo la copa número 10, el campeonato número 10 de Pueblo Nuevo, igualando en la cima como los máximos ganadores de la historia del baloncesto de Santiago con el Sameji. Honor a quien honor merece. Felicidades, felicidades a Pueblo Nuevo por el título alcanzado. En estos momentos se va a dar a conocer el jugador más valioso de esta final. Atentos al anuncio. Superprofe, dame luz. Atención, el jugador más valioso de esta serie final, promediando. Vamos a ver. Vamos para acá el coro. Atención, jugador más valioso de esta final, 11.8 rebotes, 6 asistencias, el matador, Yacel Pérez, MVP. Vamos a hablar con Yacel Pérez. Si me permiten hablar con Yacel Pérez. Déjenme hablar con Yacel Pérez. Yacel, ya se logró lo que se buscaba. ¿Cómo te sientes? Primeramente le damos gracias por la victoria. Me siento muy bien, ya que es la primera vez que he ganado aquí, de 2 años que he jugado. Y nada, entonces se lo debemos a Dios, a los fanáticos que nunca faltaron. Y vamos a seguir por la 11, si Dios quiere. Ese momento, el partido debajo de uno, y ustedes pudieron regresar. ¿Qué te digo? Nosotros estamos preparados para eso, para cualquier tipo de situaciones que esté en la cancha. ¿A quién le dedica el triunfo? Le dedico esto a la barriada de Pueblo Nuevo, a Dios, a mi familia, a mi abuelo que está en el cielo y a mis hermanos también. Excelente las palabras de Yacel Pérez, el más valioso. Vamos a ver si conseguimos al capitán. Vamos a ver si conseguimos al capitán Luismar. Luismar Ferreiras, una gran temporada, Luismar. ¿Cómo te sientes con el título obtenido? No, primero gracias a Dios.
Gracias a los fanáticos del Grupo Nuevo que me apoyó durante toda la temporada. Me siento más que agradecido de todos ustedes. Me siento respaldado que soy de la familia de Pueblo Nuevo. Y que nunca se lo olvide que somos los campeones de 2024. ¿A quién le dedicas el campeonato? No, a mi familia, a todo mi alrededor. Me siento más que agradecido por todas las personas que me apoyan siempre. Y este campeonato se lo dedico a la familia de Pueblo Nuevo y a mi familia de San Francisco de Macorís. Muchas bendiciones para ti. Vamos a hablar con Ronald Tineo. Ronald Tineo, la garra. Ronald Tineo, el hombre que decidió la décima corona del equipo de Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo, somos los mejores, los más ganadores del mundo. Muy feliz me siento y agradecido. La gloria de Dios siempre. Le digo, sale para el mundo. Sin gelatina. Un saludo a lo más bello que yo tengo en esta vida, mi hijo Kevin, que me está viendo por la televisión. Te amo, mi amor. Melvin López, ¿a quién le dedica este título? Melvin Rosario, valor. Se la va a llevar, Jari. Jari, se la va a llevar. Primeramente, dale gracias a Dios. Dale gracias a todos los integrantes, a la marca patrocinadora, a todos los involucrados en el equipo. Dale gracias a mi familia por aguantarme. A mi abuelita que me está viendo, que la amo. Esto es indescriptible. Oye, Ovaldo, yo no tengo palabras. Te amo, Kobe. Kobe, te amo. Vamos a hablar con Miguel Almonte. Miguelito, qué gran trabajo en esta final. No se habían usado hasta que llegó la final. Los hombres juegan en las finales. Los hombres juegan en la final. Una seña que se... Bien, señores, parte de la emoción, entrevista a los jugadores que vieron acción en este torneo con el equipo de Pueblo Nuevo, Juan. Sí, entonces ya de manera oficial, Wilson, amigos, 99-97, el equipo de Pueblo Nuevo derrota al Plaza Valerio para conseguir su título número 10 en el juego número 6 de la final. Entonces, de Pueblo Nuevo, el mejor encestador con 29 fue Yacel Pérez. 29 puntos, ya ustedes vieron que Yacel fue escogido el jugador más valioso de la serie. Aparte de sus 29 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias. 25 de Richard Bautista, que estuvo cerca de un triple doble, se quedó con 2 rebotes cortos, con 8 rebotes y 10 asistencias. Por el lado de Plaza Valerio, 24 de Juan Guerrero con 14 rebotes y 21 de Juan Miguel Suero con 8 rebotes, 7 asistencias. Bueno, yo creo que ha sido un gran torneo, Santana. Definitivamente, más de ahí no se puede pedir, Juan. Una excelente serie regular, 2 semifinales también increíbles. ¿Y qué se puede pedir de una final como esta? A un 7-4, 6 juegos, todos muy disputados, crédito a los dos equipos. El Plaza Valerio perdió, pero nunca se quitó. Vimos, como tú señalabas, cómo el equipo estuvo muy cerca de empatar esta serie. No siempre usted va a conseguir canastos como esos. Ese canasto de Yacel Pérez también, para poner el juego en tiempo extra, desde la distancia que lo hizo. Pero este canasto de Ronald Tineo, un veterano nativo de Villa González, ya tú habías comentado, un gran tirador de distancia, para eso lo trajeron. Miren ustedes ahí, uno de los canastazos de Víctor Liz. Y entonces el tineazo de Ronald Tineo va a ser histórico en el baloncesto de Santiago. De mi parte, gracias a Dios, gracias a la Basaca, a los organizadores, al comité organizador, han montado otra vez otro gran torneo de baloncesto, respaldo masivo del público en estas semifinales y serie final. Felicidades al equipo de Pueblo Nuevo por llevarse su corona número 10 y empatar con el Club Samegi. Así es que muchísimas gracias, y para la despedida final pasamos al compañero Wilson Silverio. Muchas gracias, Santana Martínez, Juan Santiler. Qué placer para mí haber
compartido esa transmisión del partido número 6 de la serie final del baloncesto superior de Santiago. El próximo año, febrero 28, se estará cantando nueva vez Salto al Centro en otra emocionante torneo de baloncesto superior de Santiago. En esa ocasión entonces será el 45º. Gracias a la Asociación de Baloncesto de Santiago, a Basaca. Gracias a todos los técnicos, al cuerpo que dirige todo lo que concierne a esta transmisión, a Bernardo López en la coordinación. Estuvo trabajando en esta narración Santana Martínez, comentario Juan Santiler y voz comercial de quien les habla Wilson Silverio. Antes de terminar, Juan. Sí, los demás compañeros. Exacto. Rich Hernández, Juan Peña, José Fabián, Santiago Dolcinel Cachorro, el profe Víctor Marte. Víctor Marte, Rolando Fermín. Se nos va a quedar alguien más, a Osvaldo Franco. O sea que fue en algún momento también comentando y haciendo prejuego Franklin Peralta. Peralta, correcto. Rolando Fermín. Así que, exacto, en nombre de todos ellos, muchas gracias por su atención. Y qué bueno que hayamos terminado de buena manera con un gran triunfo que va para la historia. Este de Pueblo Nuevo con este tineazo, como dice Santana. Señores, gracias por su sintonía. Feliz noche y Pueblo Nuevo campeón. ¡Pasen buenas!